La mesa reñoña. Ya empezó. ¡Lunes de la mesa reñoña en vivo, concha tu madre! Y déjenme les presento este panelón de expertos en nada y críticos de todo. Comienzo con las damas, la señorita Ana Valero. Hola, mucho gusto. Muy feliz de estar aquí. Estoy un poco empastillada porque tengo cólicos muy fuertes, entonces ando más lenta de lo habitual. Pero gacho. Hoy es el momento de cargarle todo el bullying a Valero. Güey, para llorar. O sea, estoy así ya. O le va a valer madre. Oye, pero tú te pones mal de sentimental o solamente es dolor de cólicos. No, los dos. O sea, normalmente. ¿Qué dijiste? Dice que le hagamos estornudar para que sea así como un... Para que salga un coágulo. No, traigo pañal, no, no pasa nada. La fuente de chamoy, güey. Sí, ándale, que parezcan coagulitos de los del cabrito, que es una... ¡Ay, qué asco! Sí, la morcilla. No, oye, pero bueno, aquí ando muy lenta, güey. Ahí está la cámara. Estoy lenta, estoy muy lenta el día de hoy. ¿Y la pastilla que haces es para que te duela menos? Se supone que es para que te duela menos, pero yo fui... ¡Me cago así! ¿Qué medicamento es? Eres curioso. Yo fui ahorita a una que morfina. No, pendejo. Morfina. Sí, fui a una clínica que me pusieran una inyección. Veterinaria San José. Gracias. Parvovirus. Lo mejor para su perro. Ketorolaco con buscapina fue lo que me pusieron. ¿Es qué? Ketorolaco con buscapina. Receta de... Dale, Pedro, no hace nada. Oye, esa receta de médico de 50 pesos de la consulta, sí. De que... Pepto Bismol, pero no tengo ni diarrea. Pepto Bismol con buscapina. Oye, güey, pero antes te he enfocado, güey, que los doctores también están como los vatos del circo, güey. Que de repente está el vato estacionando carros y luego te vende el boleto y luego el vato se avienta unas maromas y luego te vende los algodones, güey. Así está el doctor, güey, de repente. Plurifuncional. Sí, güey, lo ves al doctor Simi, güey, lo ves en el doctor Simi. Es la botarga, wey, es la botarga y luego pero te vende. Pero te consulta, está todo sudado. A mí me pasó una que estaba viene, bueno, pasa, y lo, me estaciona y el otro se metió y le digo, bueno, señor, ¿qué tiene? Y yo, la verga. Él viene, es el doc. Sí, güey, está el doctor en el doctor Simi, güey, y luego ese mismo es el que está en el IMSS y es el que opera en el OCA, güey. O sea, es la misma mamada, va. O sea, está cabrón, pero diferente precio. Se llama Bamitol. Nada más que un día le echa más ganas. Tomé eso y una que se llama Tetramitrozón. Perdóname, esa Bamitol es para las Bamitol. Vacas. ¿Cómo? Bamitol. Bamitol es para las... Es para las vacas. Para las vacas. Para las heridas, ¿no? Ay, qué mierda, güey. En fin. No, pero la utilizan para... las embarazadas. Para las estrellas. Es para desinflamar. Es más, sí. Hasta los boxeadores, güey, de repente sí. Se ponen. Los viejillos, ahí donde va a mejorar, me imagino que se ponen, ¿no? Bueno. En los huevos, para que no se les hinchen mucho. Sí. Pues es caliente. La es para desinflamar. Y en fin, paso hola al cumpleañero del fin de semana, Morocco. ¡Morocco! ¿Cuántos años, tu padre? 47, ¿sí? Su puta madre. Es el 47. No se nota. No, se Chavillo al lado de como Checo. 53, sí, no, es más grande que Checo. Cinco, no. Como uno de 20 momificado, pero sí. Ah, más o menos. Es que se quedó así como. Estás bien. Que lo pone como la carne de seca. Yo estoy muy enojado porque. Qué poca madre los Rayados regalarle eso de cumpleaños a... Sí. Se pasaron de lanza. Sí. O sea, Morocco cumpliendo años y Rayados, ¿sabes qué? Voy a perder. Güey, ¿sabes que ya pasó una vez, güey? Estaba yo cumpliendo años y esa vez estaba jugando la final Santos-Monterrey, güey. Y ganó Santos, güey. Sí. Mames, güey. Entonces todo es el pinche salado. Voy a cancelar mi cumpleaños, lo voy a cambiar pa junio, güey. Sí. Sí. Sin bueno, ¿y si llegan a la final en el verano? No, pero es que ya termina en mayo, güey. Ah, ok. Oye, Morocco, y he visto que la banda conforme va con la edad creciendo, van olvidándose un poquito del fútbol, así como que... No, güey, ya se va de las costas de la casa, güey. Sí, pero tú, Morocco, nunca perdiste esa pasión, güey, decir, no, ya, mi compa sí es pasional por fútbol. Toda la vida, traes una dona en la cabeza, hijo de puta, traes una dona. Traigo dos, siempre traigo, güey, no mames. Pero glaciada. Bueno, glaciada. Ahora los... Perdón, jóvenes, que ustedes las inventaron. ¿Es crunchy? ¿Les llaman ahora? Ah, cabrón. Crunchy. No, eso no es crunchy. ¿Crunchy no es cuando un gordo se sube arriba a una vieja flaca? Sí. Crunchy. Es crunchy. Escucha crunchy. Yo la conocía como dona. Sí, unos fritos, güey. Eso es crunchy. Crunchy. Sí, ese es crunchy. Entonces nunca perdiste la morra, la pasión. O sea, al novio. Yo todavía sí. O los gandallines. La controlo la prepa donde yo estaba. O sea, obviamente le quitaban la dona a la vieja. Era como un deporte ir a quitarle a la que te gustaba. Y la traían ellos. Ah, si te la ponías en la... Y si la morra la muñeca, no se la quitaba, era como que ahí había chance. O sea, como un trofeo. Ándale. Sí, yo me compré una. Ay. No mames. No me tengas lástima. 15 años de casado. Eso, cabrón. ¿De quién? En ese tiempo había una dama que querías tú quitarle la dona. Mazo. Ya trae la no dona. Puedes hablar. La muñeca, no como quitársela, ¿no? O sea. Además era atravesarla. Yo quería ser parte del grupo, era todo. Pertenecer. Y decían, ¿de qué hace una chava que está en otra escuela? Okay. Oye, el es que la... Es de Canadá.
La que te gustaba traía de esas pinches pinzas, ¿no? Chingonas. Era pelona la vieja. Yo le, le quité la dona a una morra y luego a todos. No, es que aquí no está en este salón. Y llegó mi mamá. Ya, mijo, regrésamela. Y yo, andas con tu mamá. Y yo, ¿tú no? Oye, carnal, también hay que, los papás tienen que ser considerados cuando el hijo está en la secu, güey. Porque la secundaria yo siento que la banda es más mañera. Siempre había una niña, güey, que le cortaban el pelo chiquitito, güey. Y la mamá aferrada a cortarle el cabello, güey. Y se la hacían trizas ahí en la secu, compa. O sea, no la Conan Big, la Dora la Exploradora, güey. Y la más para atrás le dejaban trenzas y la Chilindrina. La Chilindrina. Güey, mal. Sí, pues que y luego te obligaban a peinarte. Pebbles, y Pebbles. Te dieron chonguillo. Pebbles también. A lo que tengas, si eres feo o fea, te van a poner apodo. Sí, a la bonita no le ponen apodo. La caricatura sí, güey. Sí, a la bonita le dicen Pebbles, ¿no? Sí, pues ya, güey. Pebbles, ¿cómo no? Sí, pero ahí está. Pebbles, pero ya los nuevos Picapiedra, ¿no? Ya que tendría 18, 20 años la Pebbles. Pues oye, no sé, también como por tierna, ¿no? A una amiga le decían la culpa, güey, está en ojete, güey. Porque nadie se la quería echar. Pero ya ves que las señoras más grandes que se pintan el pelo rojo parecen sayayines o algo así, güey. Sí. Parecen zanahorias. Entre más grande, más cortito el cabello. Sí. Güey, y en la secu, güey, también siempre hay una niña, güey, que la ruca está bien Federica, güey. O sea, está gacha la ruca, güey. Espérate, pero la ruca va y le pica las costillas a todos los morrillos, güey. La morra. Reactitud. La morra chida va, güey. Cae en la punta de la riata, güey. De esa morra. De esa ruca que te queda bien, tú le dices, ¿qué quieres? Y luego te dice, lo que quiero no me lo das. Pero con tus compañeras, güey, andabas con la idea. ¿Cuál es el gobierno? ¿Dónde? La pinche Fome 34, no sé cómo se llama. Che Prepa 2, güey. El nombre de un vato que está, de un güey de sindicato que está en el bote, güey. O sea, no, es que te da risa porque siempre una morrilla feía así en la secu y luego pasan 2-4 años y luego sí supiste que la López hizo tebolera y que se puso bien buena. Se metió al gimnasio por coraje. De que estaba bien culera. Sí, y se metió bien buena y le embarazó un vato en Oaxaca. No, hacerle la que sea la limpieza, pero tenía que quitarlo, acomodar las pesas, güey. Ahí se puso. Oye, ¿sabes cuáles historias de Monaco están muy buenas, güey? Las que ya ves que él vive en la estancia, está cerca de la Talavera. Él tenía un equipo familiar donde jugaba fútbol con los de la Talavera. Sí, el Deportivo Palacio. Pero familiar, güey. Siempre ya era chingazo seguro. Claro, y luego van con el puro pinche pandillero, güey. No, pero toda la familia era una pandilla también, dice, güey. O sea, todos se agarraban arriscando. Todos jalaban el Telmex. Primero fundió el Telmex, es un desmadre. Pero bueno, pasó bola. Allá mi rubo. ¿Qué onda? Ando más gangosa que de costumbre, una disculpa. ¿Por qué? Yo sé que odio. ¿Qué te pasó? Pues las alergias, la pinche lluvia. ¿Te cogió un pato? No, pero consulté. ¿Cuenta? Fui el fin de semana al doctor y la pinche lluvia. A mí me critican mucho porque me gusta el calor, pero a mí el frío y la lluvia me hacen sufrir. Y a mí no me ha bajado, nomás así aclarar. Pobrecita esta generación a lo que se tiene que enfrentar, güey. O sea, nuestros abuelos luchaban con animales mientras caminaban 10 kilómetros. Abuelas, ¿no? Nosotros luchábamos con el bullying, pero Dios bendito, nunca tuvimos que enfrentarnos a la lluvia o al frío. Bendecidos. A las alergias. A las alergias, pero, bendito Cristo. Carnal, uno de morrido. Me mamó lo que dice, a mí no me ha bajado a la madre. Vos estás embarazada, por eso trae playeras aguadotas. Bueno, no, ese es puro gusto, la verdad. Y pobreza. ¿Y por qué le vas a Brooklyn? ¿Eh? No, es un equipo... No sé, dice Brooklyn. ¿Sí? Bueno, Brooklyn. Es de esas chicas que compran ropa de paca y no saben inglés y que dicen, I love anal sex. Sí. o los que compran playeras marca Ramones. Sí, come in my face y la chingada. Sí, más o menos de eso. Y bueno, paso bola a mi compañerito Iván Fernando Manitas. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a un episodio más de La Mesa Reunión. Un saludo a mi compadre Morocco que cumple años. Sería una mentada de madre que le regalen un pastel bien azucarado, pero creo que sí va a haber. Hay días que hay que decir chingues madre la salud. Sí, no. Pero digo, qué chidón. Felicidades, solamente estoy no contento por el hecho de que no le regalaron una final a mi carnal. Y bueno, yo te voy a... Tengo un equipo de fútbol ahí por la colonia. ¿Cómo se llama el club? Son chavos que incapacitados, que no tienen brazo y piernas, se llaman los incompletos. Entonces, pero van a jugar contra unos enanitos. Bien, porque se compensa el pedo. Creo que van a quedar como cero. Me imagino que los tiempos van a ser más cortos, ¿no? Mucho más cortos. No, pero carnal, esperamos que te la pases bien. ¿Qué ocupa mi compadre? ¿Quién viene con unas cariñosas? Sí, necesito mucho cariño, güey. Ya sabes. Si no fueras casado, yo sí te pagaba una puta cada 5 A, güey. O sea. Creo que a Farmaco le viene bajando. Bien, ¿no? Oye, me imbécil. Yo ahorita lo que necesito es hielo, güey. No soy 5 A. Hielo. Sí, se me chingó el refri, güey. La insulina bueno, tengo. ¿Qué es 5 A? A ver, espérate. Muy ¿sí es cierto eso? Muy bueno. Sí, güey. ¿Se te chingó el refri? Sí, no seas mamón. ¿En serio? Chile.
¿Este fin de semana? Sí, sí, sí. Todo pasó, güey. Todo se juntó. A ver, ¿qué onda? ¿Y ya compraste otro? No, todavía no. ¿Por qué? Ya sé cuál va a ser tu regalo. ¿Ese es tu regalo? Ese es tu regalo. Es más, todo vamos a poner. Todo. Casa truco. Del Oxxo. Todo una hielera del Oxxo. Sí, sí, sí. Con cinta canela para que no se abra, no se rompa. Todos te vamos a poner para comprarte. No, un refri. Mañana te lo mandamos a tu casa. Vamos, cabrón. Bueno, nada más. De esperar 3 a 5 días a que llegue, ¿verdad? Pero. Qué buen morro que no alcanzó, güey. Se echó a perder. ¿Qué revisa el la comida? No, no, Morocco. Morocco. Es que esto es importante. Pinche Morocco. Qué bueno que lo dices. Morocco necesita tener la insulina en el refri. No, ya, cuenta con eso, güey. Ya. ¿Y dónde estás guardando tu insulina ahorita? En una hielera. ¿Por qué no hablas, pinche Morocco? ¿Qué pedo? ¿Por qué no dices nada, güey? Morocco. No, lo estoy guardando aquí en el refri. Están mis cocas y un lado. Ah, chicos, Franco tiene un refri aquí. ¿Por qué me tomé la insulina? Sí. De hecho, está mi esposa y mis hijos abajo. Están cenando, güey. Franco graba videos aventando refrigeradores de su techo. Sí. Pero y con insulina adentro, güey. El vato le vale verga, güey. Refrigera miércoles. Sí, sí, sí. Tiene tres refris ahí, güey, donde hace gimnasio, y cada uno tiene un Gatorade nomás. O sea, cabrón. De uno, cada sabor. De cada sabor. Se acabaron los Gatorades. Tírame ese refri, tráeme uno. Hay otro. No, pero está bien padre que... Todo Franco lo... Ese pinche mame me miró feo. Y lo agarró a vergasos. Nada, fuera de pedo, ya cuenta con eso, güey. Esa debe padre que cuando le pidamos agua, si compras a Rachel, le abre. ¿Cuánto cuesta un refri? ¿300, 200 pesos? En el Face, güey, en el Face. Uno del Face. Así bien. Me marca checando en el Marketplace. Dijeron detalles. Güey, así compré yo el mío y luego se me descompuso a los tres meses, güey. Mandamos una el de Valero. Gana Valero los de Valero. Ella no tiene espalda, Valero no necesita refrigerador. Valero no tiene ni comida, güey. Oye, sí. No Marker, se le puede echar a perder. El Marketplace, ligeros detalles, no tiene compresor. Pero le pones unos hielos arriba, güey. No, le mandó lo que hice su carne, güey. Todavía trae pedazos de carne. No, hombre, se lo quité una pinche empacadora. Estaba la chingada cuando te descomponía el refri, que echaba la carne con la vecina. Güey, a mí se descompuso una vez, mira. ¿Le metiste la carne en la vecina? No, su jefe me lo arregló. Ah, ok, ok. Sí, gracias a eso, no me metió la carne. Otra vez llegaba y te decía, ya sé el papá de Cristian. Y dices, ¡no! Digo, ¿sabes de quién soy papá? Yo, no sé. No, no. ¿Cuánta pinche refrigerio lo mormo? De Diego Rosarino. No, pero compadre, no mames, güey. Sí, no, wey, ya el miércoles hecho. Franco va a dejar de aventar un refri y va a llegar a tu casa, güey. Cuenta con eso. Va a dejar de aventar un refri. No, ya me hice sentir mal, güey. Ya no va a haber refrigera miércoles. Vamos a dejar a un Gatorade de sabor uva fuera del refri. Ay, para... Por ti. No, compadre, hable ese chile. ¿Qué más te pasó? Platícanos, es tu momento, Morocco. Sí, la estufa, ¿cómo anda? Espérate. ¿Todo bien? Se te descompuso apenas este fin de semana. Sí. Ah, ok. ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? Pero de los que se les ha. O sea, que de repente hay un charco de agua o de que ya no enfría. No, ya no enfría. Ah. Ya no enfría. Se hecho, prende. Todavía hace escarcha. Sí, se prende. Es muy raro que. Pero no enfría. ¿Qué te los descarcha, güey? Los de antes, güey. Ríe para no llorar. General Electric. Espérate, si haces. Sonda. Si haces escarcha. No, de hecho, se refiere a tan viejo que se llamaba Sargento Eléctrico. Sargento. Todavía no lo sé. No era General todavía. Sí, también era General. No. Pero bueno, pase bola, señor Iván Fumado. No, pues que también a mí se me descompone. ¿Cómo usted? La camioneta. Oye, a ver, dice Mario Soto que Walmart cierra a las 11. Te había tiempo de mandarlo a comprar. ¿Sí es cierto? Sí, tenemos aquí en Monterrey. Voy y lo compro yo. Hay una 24 horas. El Soriana de por aquí es 24 horas. Y Walmart de Fanguchos. 24 horas también. ¿Un refri? Sí. Y ya se lo lleve una vez. Y haces transmisión en vivo. Pero yo no, sé que compadre, escógelo, güey. Enlazada. Vete con una. No puedes poner. Agarra el de la pantalla. Vamos a hacer un programa especial. Descarga hielos de internet. Impresora 3D. Oye, chingado. Pero bueno. Bueno, nada más para que sepan los de los Animaniacs, no va a haber utilidades. Vamos a comprarle un refri. No, no te apures. Lo de la posada me lo gasto en tu refri. ¡No! Al cabo, me cagaron un desde el cerro, entonces este año tampoco hay posada, hijos de puta. No mames, no se grabó que. Pues no, 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 ni me. No. Empieza a doler el brazo, te lo juro. Espérate también que lo estaban haciendo. No, la culpa es mía por pedir. No, no, no. ¡Refri a la mierda! Oye, antes de presentar a Checo nomás, quería decirle a Franco, digo, con todo respeto, de que si hay la oportunidad, tengo una amiga con la que me va muy bien.
que... ¿Qué le falla? Le anda fallando el compresor. Entonces, habrá la manera de... Es nomás, así de compas. 15 bolas, 2 boletos de Mazatlán. Te voy a dar unos nombres. Es más, para que no desconfíes, pon uno a mi nombre y te voy a poner otro nombre. Ok. Y de vuelta. A Mazatlán. A Mazatlán. Vamos por el compresor allá. Un Airbnb. Pero tiene que ir ella también. Tiene que ir ella y... Ah, tú tienes que ir porque tú eres el que paga. Y el, sí. Y el refri lo tienen en un antro. Ahí me lo van a dar. En el Pride. Sí, en el Pride. El mesero se lo va a poner. Tenemos que ir ahí. Eso es. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo urge? Este fin, o sea... Estamos el domingo. Y si nomás se para, porque como hace calor, para unas chanclitas de patega yo para los dos. ¡Con ustedes, Checo Mejorado! Buenas noches, bienvenidos a esta mesa muy divertida. Fíjense que contentos porque ya otra final para Tigres. Yo sí tengo refri. Refri. No sé, descompuesto. Fíjate, me estoy dando cuenta que esta final, hay varias coincidencias con la final del 2016-17 que jugaron Tigres contra Chivas. Y ganó Chivas. 17. Es la misma fecha, 25 y 28 de mayo. Jugaron contra Monterrey contra Atlas. América. O sea, sí hay Atlas, varias coincidencias ahí de esta. Qué cabrón Chivas, ¿no? Que llegó a la final ganando 2 clásicos. Sí. O sea, si yo fuera aficionado de Chivas, andaría de un hocicón que no me aguanta nada. Y entendido porque, o sea, tiene ventajas sobre Tigres que cierra en casa, ¿no? Y el Akron sí es un estadio complicado. Esto que está haciendo Checo se llama tender la cama. Huevo, sí. Es cuando ya dices, no, pues vamos a perder, pero ni modo. Pues sí. Y va a pitar Santander. Hashtag contra todo y contra todo. Si quieres, pásame. Pero bueno, ojalá que se dé la octava estrella para Tigres. Muy contento, ¿por qué no? ¿Mande? ¿Pues Chiva? No, güey. ¿Tienes fe? Oye, yo nomás le digo una cosa. Sí. Trae frío. Y ya se lo he hecho muchas veces. Digo, sé que es pasión el fútbol, pero que el fútbol no te mande la verga a tu vida. O sea, es pasional, perdiste en ese momento, duele la carrilla y todo. Pero porque yo veo raza que... Se queda sin refri, güey. O sea, la chingada, güey. Yo tengo un compa, güey, en internet que puso, va, un compa, güey. Dice el vato, ¿dónde están los Tigres? Que me quiero dar unos vergazos. Así dice el vato, ¿no? Y luego pone, nosotros pensamos que estaba jugando, güey. ¿Qué, güey? Que no sé qué, güey. Y luego pone tu compa, yo mero, pues ven, hijo de tu puta madre, te voy a dar unos vergazos. Y luego, ah, chinga, no estabas jugando. No, le voy a dar unos vergazos, no, güey. Hay gente bien enganchada. Mucha raza de que, qué orgullo ser hijo o pareja de ese cabrón. Sí, güey, no mames. Se va a pelear por un equipo que ni lo topa. Sí, güey. Pinche Guiñac en su casa, con todo respeto a Guiñac, pero en su casa de 25 millones de pesos y el vato pega. El apio décimo, ¿verdad? No, pero sí, ya se la relax. La gente, yo ahorita está muy bien mi vieja, ya está orinando normal. Ya abrió un ojo. Yo llegué, no, perdón, rayados, hombre nomás. Ya. Esta sigue, es alérgica. Alérgica a los chicos. Volado, pero. Ya. ¿Cómo que no está la harina? ¿Cómo? Tú ni harina comes, ¿cómo? Hoy tengo entendido que estás viendo un video en TikTok de una entrevista que hiciste tú a Guiñac en Tirando Bola. ¿Ah, chica, sí? Sí. Está Guiñac con Héctor Moreno y tú. Saludos, mi compadre. Y está hablando de Córdoba. Saludos a Córdoba, Veracruz, Córdoba. No, es un estado. Córdoba, Argentina. Tú estabas presente ahí de Sebastián Córdoba, jugador de Tigres, que hoy está haciendo revelación en esta liguilla. ¿Yo le pregunté sobre Córdoba? Sí, no, él me platicó de Córdoba. Yo nunca pongo atención a lo que cuenta. Se ve, güey. Es un jugador que está muy joven, güey, que está haciendo muchas cosas bien y dice, ya se lo tienen que llevar a Europa y al Chile sí tiene que jugar en Europa. Es que, bueno, en mi defensa, cuando estamos grabando, él está... No pones atención. Me está haciendo señas. ¿Qué, o sea, te dicen? Cuando chinga tu madre, no, la posada, perro. No, o sea... Cerro la silla. Me marcan tiempos, me marcan de dónde no salirme. Y también, malamente, pero hago una pregunta y en lo que me contestan, estoy tratando de pensar si el ritmo va bien. Ya. Y cuál va a ser mi siguiente pregunta. Oye, ¿cuál fue el cerro de la silla? Y aparte, cuando entiende, habla Guiñac, yo no le entiendo, güey. Es que habla muy francés. Sí. Ah, te creas, compadre. Oye, ¿cuál fue el cerro de silla que echaron una perra? No, hombre, uno que vino Messi, La Roca. Viene el presidente de México. No, ¿sabes qué es lo peor? Cagaron uno grabado. Bien. ¿Cómo que uno grabado? Te la compro en vivo, pero que cagues uno grabado. De hecho, en donde salí yo. Y que luego no lo arregles. En donde salí yo salió mal editado, ¿no? Porque faltaban partes de... Esa es otra situación, güey. La canción que cantaste no salió, güey. ¿Cuál? La canción que cantaste, la del Mundo Sin Abrazos, güey, cuando estaba Ariana Macías, güey. Ah, y hubo un glitch, ¿no? De que Valencia... Ajá, y desaparece Valencia y...
Bueno. Y luego dices tú, ya le van a echar ganas. Luego van y cagan un cabareteando. Dices, bueno, ya. Ya. Pásame el cinturón. Ya. Vamos a ver de tú. Paso bola a Franco Escamilla. ¡Faltaba Cristian Mesa! Gracias, güey. Pinche fútbol levanta pasiones ya de veras, güey. Y cuando te has visto pinche fútbol de barrio, ese también levanta fútbol de pasión, güey, al chile, güey. Cuando empiezan los pinches cuando el árbitro, güey, marca un pinche claro gol, güey, que dices, todo el mundo vio que fue gol. Y el pobre árbitro que tiene 72 años, güey. Árbitro. Ah. El pobre árbitro que tiene 72 años, güey, que le están pagando, no sé, 120 pesos la mitad del partido, güey. El vato anula ese gol, güey. Oh, anula ese gol, compadre. Te estás aventando, güey, a toda la coyotera, güey, Independencia y la Risca juntas para tú por tus 120 pesos, güey. Y tú solo, güey. No hay policía. Y otro, el árbitro vendido. Y dice, le pagaron 100 bolas. No, y el vato lo al otro día, bueno, tú llegas al cajero de Banorte, güey, y Banorte, y está en la entrada, es jefe, es seguridad de un banco, todo vergueado. Y trae el mismo silbatito. Sí, ¿qué pasó? No, es que ayer pité la final Talaverna contra Garzamiento. ¿Y qué pedo? No, me metió unos vergazos, güey, come. Pero ellos, su única protección no es San Judita, es la roja y la amarilla. No, la neta, si tú eres jugador de barrio, tira el león al árbitro. Mejor avíntate un tiro con el otro equipo. Puede sonar un poco más parejo. O no te pelees por algo tan estúpido. O también. ¿Qué puedes esperar de un árbitro? Y mata al otro, güey, el árbitro. Que no tiene jueces de banda. Es un árbitro, sí, solo. No tiene bar. No tiene redes en la portería. No tiene vista. No tiene vista. Le faltaron con cal y es un campo de tierra que a un aeronazo ya se llevó todo. El vato trae una catarata, lo ve bien, güey. No, y aparte, rara vez es delgado el árbitro. No, ándale. Rara vez. Entonces, siempre está lejos la jugada. La jugada es contragolpe, ya no va a haber ni. No, madre, además, güey, muchas veces ni saben, es porque, güey, nos falta un árbitro, güey, te dan 200 bolas. Yo voy, güey. Yo voy, lo, ¿qué árbitro? Tú en el tránsito ya traes. Pon la barrera. Ah, bueno, pongan la barrera en el penalti. Gol. Fue gol. Y está con el del tepache. Un pinche tepache del hidro. Con chile. Gol. Tepache. Pero viene el lado. Es la mamada el tepache los domingos en el fútbol. Esta no es mamada, güey. Esta no es mamada. Ahí en la Talaverna, ya ves que está en el campo, güey. Es muy famosillo, güey. Y luego, no. Campo. A veces faltaba, güey. Bueno, como te digo. Es una palabra muy grande. Pinche terreno. Era a la fosa común. Era tiradero de basura. ¿Y está con mar el manchón penal? No, es un hormiguero, güey. Al chile, esto no es mamada, güey. Había un compa de la Chuma, un señor, güey, que era muy famoso porque arreglaba carros. No, no está el árbitro y es la pinche semifinal. No viene el árbitro. Háblale, güey. El vato al chile, güey, iba a pitar siendo mecánico, güey. Se ponía su playerita negra y todo. No, ahí se la daban. Sí, ahí le daban sobres, güey. Era blanca, tiene de grasa. Y el vato se ponía a pitar. Y lo, ¿a ti quién te enseñó a pitar? No, yo soy fan del fútbol, no. Más. Nunca había tomado un curso de árbitro, güey. Ningún árbitro de llanero, güey. Y el vato se ponía a pitar, güey. El fútbol levanta pasiones. Y les voy a decir algo, güey. Dicen que los mexicanos no somos buenos para el fútbol. Vete, güey. ¿Quién dijo? Espérate, es que no es nuestro deporte. Dicen, nosotros somos buenos para el básquetbol. Dicen, a los chingazos, güey. Nosotros somos buenos para el box, para las peleas, para todo ese pedo. Pero, carnal, vete a los campos del llano, güey. Al chile, men, si hay unos morros que a la verga juegan con madre, güey. Que dices, sí, hijo de puta, güey, no mames. Pero ahí se queda, ¿no? Pero es que está haciendo mierda todo un equipo. Sí, güey, pero es que se notan con Mara porque los demás estamos bien puñetes para jugar, güey. Son cubiertos jugando con fuego. Me encantan esos campos de fútbol que dicen, el campo que en el tiro de esquina está la estructura de que había una casa antes. Nomás se ven los cuartos, pero se ven nomás las bases. Así que dices, aquí había un cuarto, güey. Sí, ahí se ven las cosas. Es que neta, güey, en los de la León 13, güey, los de la Unión Americana, ahí por Ruiz Cortines y las Américas, güey. Hay un campo donde estaba salida una como una vía de tren, güey. Sí. Al chile, güey. Ay, guau. Pues por mi casa Víctor tiraba todo ahí el vidrio, güey. Te barrías, güey, traías todo pinche uno de red cola. Escamas, uno de red cola te cortaba todo el muslo. Ah, güey. Bueno. Y hacía barrilito. Esto es la mesa reñoña, locos. No se vayan porque traemos invitados. Entonces no, ya saben que no deben de irse. Nadie. Compartan la transmisión. Quiere venir con nosotros. Ya estamos. Entre más compartan, más invitados llegan. Entre más comparten, güey, vamos a ir subiendo de invitados, güey. No duden. Viene Lauro y Gareda. Hermano de Martí Gareda, ese güey no dice mentira. Ese güey siempre dice la verdad. Dice la verdad. Fíjate, Cristian Mesa tiene voz de profeta, güey, y va a venir Leonel. Tiene voz de pato. También, ese es el timbre. Pero va a venir Leonel Messi aquí un día, güey. O sea, a lo mejor ya retirado el vato, güey.
tú teniendo 72 y Messi teniendo 68 más o menos, puede que venga, güey, no pierdas la fe, güey. Ahí puede estar, güey. Ya ves, yo andaba ya, yo vi a Griezmann, güey, aquí así, güey, al Cholo Simeone. A ver, güey, ¿cómo está, güey, la verga? Lo saludé. ¿A Lismarck? ¿A Griezmann? Y yo los ves cada puta taberna, güey. No, Griezmann es un luchador que es el hombre gris. El hombre gris. Okay. Pinche vato así, bien, así de... Pinche, qué gris el vato, no hace nada. O no, es un compa de la taberna que se sabe toda la obra de la obra vaselina. Vaselina, güey. Dicen de Griezmann. Chiste chentero. Bueno, saludamos a nuestro equipo de Animaniacs. Está el señor Jesús Patatucci y Luis Coria haciendo absolutamente nada, supervisados por Rodrigo González. Fer Reyes haciéndose güey. La señorita Rachel Amapola en los comentarios. Saúl Vázquez haciendo como que edita. Derek Villa rascándose un huevo. Y Rubén Stilfores mirándolo rascarse el huevo. Todo este maravilloso equipo trabajando a marchas forzadas. ¿Para qué? No para usted, para que yo no les pegue. Así que así comenzamos la mesa reñoña. ¡En vivo, perras! Hola. Listo, ahí está. Muchísimas gracias. Y saludamos a la gente que nos está viendo en TikTok. ¿Ya estamos en vivo? No estamos en vivo. Entonces no voy a saludar a nadie. No, chinguen a su madre, no quisieron saludar. Vámonos de volada porque estamos de hueva. Señor Iván Femad, ¿preparó usted nota? Claro. Es que, te voy a decir, güey. Siempre tú y Chris te quedan hasta el final. Tú sabes que nuestras notas no valen verga. Por lo mismo. De una vez. ¿Estás seguro? Sí. ¿No traes nota? Sí, sí traigo. Ah, ok. Ay, ay. Yo siempre vengo súper preparado. Sí, aquí traigo la nota. ¿Puro pedo? Sí, sí traigo. Ah, ok, ok. No, no. Güey, ahí hay un grupo. Agarra las notas que va a decir una de ellas dos y ya. Pinches ojetes. Bueno, nadie va a hablar del clásico. Iba a hablar al. ¡No! Ay. Voy a hablar de algo del clásico, por favor. ¿Sí? ¿Qué coño fue? No, nada. Es una historia del jueves. Oye. Fíjense, hubo un problema, se termina, por eso decía, tomaba esto, que se termina el juego y empieza a haber un poquito de problemas en el estadio de los Rayados. Tú que eres también de deportes, viste que se hizo una greca, donde... Pues, Gresca. Quiero aplaudirle a la gente del Monterrey, que hubo muy buena seguridad, porque yo sí tenía pensado que, ¿te acuerdas, Morocco, que hubo otro clásico donde... Golpearon a un compañero nosotros de ahí de Multiverso, ¿te acuerdas? ¿Ah, sí? Al reportero. ¿Cómo se llamaba? Tiernito. Pepe Plata. Pepe Plata. Sí. Que lo golpearon. Entonces, no, dije, sí, o sea, el vato. Que Pepe Plata. Pero el vato no tenía. Traía playera de los Rayados. De Tigres. Y le es que también Pepe Plata era. Sí. Le pusieron unos vergazos. Entonces, bueno, pero sí. Lo que te digo es que pasa esto. Y el equipo de Monterrey, bueno, la directiva de Monterrey, es de aplaudir, hizo un pedo de contingencia en que en el hecho de que cuando se terminara. Proteger al público tigre. Se empezó a calentarse el pedo y hay videos que se vieron de, por ejemplo, hubo un chavo que aventó un vaso, iba bajando los tigres a una chava y le pegó a la chava y luego lo agarraron y le dicen, suéltelo. No, bueno, lo vamos a sacar del estadio, no lo vamos a golpear ni nada, pero por ejemplo, la que estuvo muy fuerte es que estaban todos los chavos de los tigres y era nomás que si no se hubiera metido la seguridad, una desgracia hubiera pasado. Estaban ya ha pasado. Ya, un chingo. Yo dije, va a haber
pero verga. Sí, alguna vez le dio una perada y perdió perdió el ojo. Pero, sí. ¿Viste? No sé si viste que estaban unos vatos hasta mamados así, cubriendo a los chavos de los Tigres. Ahora, otra cosa, a la gente de Tigres. Yo entiendo que es pasional, pero no calientas en el... Es como si vas a la fiesta de la casa de una colega donde no conoces y la haces de pedo. Tú, pues, calladito y ya ganas. Hay maneras de festejar. Sí, ya ganaste. Una cosa es... ¡Gol! Sí. Otra cosa es... ¡Gol, hijos de su puta madre! ¡Chingas! ¡Tú, güey! Hay raza, güey, que son capaces de ir a Japón y están un chingo de ninjas y la madre y lo que... ¡Que chinga su madre, el emperador! O sea, sí. Son de esos, es que también el fútbol, güey, mueve. Que puede que no te entiendan. El fútbol... ¡Los coreanos! ¡No! ¡Ah, está burlando, puto! El fútbol mueve raza, güey, muy peleonera, güey, o sea, es... El fútbol es el público, es ñero. Los seguidores del fútbol son banda acá de barrio, de todo. ¿Cuándo has visto en la Fórmula 1, güey, que gane Chemchesco? ¿Cómo se llama esa mamá? Checo Pérez. No, el otro. Verstappen. Esa mamá de que gane Verstappen y los fans de Checo Pérez, güey, le avienten de caguamas a la verga. Una botella de Moet. No, güey. Hay dos motivos. El primero, el 90% de la gente que ve Fórmula 1 no tiene ni puta idea qué está pasando. Ajá, no sé. Sí, ellos se enteran en Twitter de quién ganó, güey. O sea, están ahí y luego... Bueno, ganó el que le vamos. Lo que le hicieron a Verstappen ahora, la última Fórmula 1 que hubo en México, que no ganó Checo y ganó él, es que la gente empezó a corear como insultos para él y Checo Pérez salió a decirle a toda la gente que le bajaron el pedo. Raza del Tecnológico Monterrey, tranquilícense. Sí, o sea, los que entran a esos creo que son gente millonaria, ¿no? Que se van a peñasquear con Rolex y la chingada, o sea, van a aventarse Rolex y así, o sea, mamá. Hacen pelea de guaruras. Sí, a huevo. Sí, o sea, no se pelean, entonces en el fútbol, güey, en el fútbol la banda ñera que a eso va, güey, o sea... Vas a sacar tu pinche frustración, güey, de que tu patrón te quiere despedir, güey, de que acá, o sea, no es justificante, pero es cierto, es real, güey. Y todo, o sea, pasó del estadio de los Tigres, hubo muchos videos de, por ejemplo, de yo que... Yo siempre tengo la razón, Franco. Gente de palcos que era rayada... Estaba por decir qué inteligente eres y mira con lo que sale. Perdóname, sí, la cagué, güey. Avientaban cosas y todo, ya es que quitaba una manta de los Tigres en el estadio de los Tigres, entonces... Sí, pudo haber pasado una desgracia muy, muy cabrón, digo, en lo particular, digo, yo no culpo, y es camarada tuyo, y lo conozco también, el señor Guiñac, pues es el jugador. Ahorita se hizo viral mucho que el vato les cantó, pues se las tiene que cantar, como la cantó alguna vez Chupete Suazo, y como... Como el mismo Avilés cantó el penal. ¿Qué dijo? Hay que ser sincero, ¿qué dijo este... Guiñac. Dijo, yo aquí di la vuelta. Entonces, uy, pero es el jugador, ya que los aficionados hagan eso. Mira, espérate, hay niños. Lo que pasó con eso, espérame, es de que está el vato rayado, su esposa Tigre, güey. Guiñac se para, güey, y luego dice, yo aquí, ¿cómo aquí? Sería? ¿Yo? ¿Cómo sería? Yo. ¿Yo? ¿Aquí? Sería yo aquí. Yo. No, aquí. Di la aquí. Vuelta. A ver, espérate. No. A ver. Yo. Amigo. Aquí. Espérate. Es, amigo. Yo. No, es. Tatanca. Búfalo. Banana. Es yo aquí di la vuelta. Al revés, al revés. Yo aquí di la vuelta. Yo aquí di la vuelta. ¡Esa! Yo aquí di la vuelta. Dice el vato, yo aquí di la vuelta, güey, y hace que el aficionado se enoje y golpea a su novia Tigre, güey. O sea, el jugador, o sea, ¿tú crees que la violencia familiar es culpa de Guiñac? ¿Es lo que estás diciendo? Carnal, incita a la violencia. Yo lo que te voy a decir, a ver, y no porque sea compa, pero dudo que le hayan estado gritando cosas bien motivacionales a Guiñac. Sí, sí. A los futbolistas les gritan cosas horribles. Aguántense, sí, es aguante. Pinche culero, ojo verde. Pinche vato millonario. Verga gigante. Güero, chupitote. Chupitis en San Pedro. Chica esa pedorra de 35 millones de pesos. Güey, a mí me tocó ir al estadio de. A mí me tocó. Hijos de puta, ¿no? Sí, me tocó ir al estadio de Santos, güey. Un chavato con un chingo de lana en su cuenta. Me tocó ir al estadio. Chavato que sí tiene refri. Chavato, de seguro tiene todos sus electrodomésticos. Funcionando al 100.
Y salud. Salud. Oye, güey, a mí me tocó ir al estadio de Santos. ¿Cómo tienes diabetes? Obviamente de visita, va. Me tocó ir al estadio de Santos de visita. No, güey, es de local, puñetas. Sí, va, no, puede que traigan la de Santos, si no. Ah, bueno. Fui, güey, y la afición de Santos, la neta, también está es bien prendida, güey. Y luego va pasando el aguador y lo, chica, tu madre, al aguador, güey. Ese vato es el aguador de Tigres, güey. Déjalo en paz, güey. El vato, yo nací aquí, eso es un orgullo volver a mi ciudad. ¡Chinga tu madre! Sí, güey, a la que traían a Pan y Armas acá, decían, oye, que porque era el Iba al Santos, iba a Tigres, ya. Te traían, no, es que no te puedes cambiar de equipo, Valero, la neta, si eso es demasiado malo, güey. Es chaquetero, se les llama. No, sí, no hablaré del tema. Si te estudió. Cambia capas. No. Güey, así el Santos hubiera estado mal, no pudiste haber cambiado. Mira, si tu mejor argumento es ese, no voy a discutir contigo. Pero si juega a Santos y Rayados, no, Santos, no. Y te va a meter vergas. La sangre no le llega a la cabeza. Valero. Ahorita. Sí. Valero, ¿qué pasa? Que si juega Santos y Rayados, ¿cuál te pones? Rayados. ¿Antes que Santos? Mil veces. De verdad. Ahora, suponiendo. Tanto daño te hizo tu León. Que trajeran de director técnico a un exjugador. Más Rayado. Bueno, digamos. ¿Cuál fuera la causa por la que Franco Escamilla dejaría de ser Cruz Azul, güey? Existe, güey. No existe, güey. O sea, al menos de que te pelees con un jugador de ahí y aún así ese jugador ya no está en el club. Sí, no, que se joda. O sea, el club sigue siendo el club. Venden al Cruz Azul a los Colibríes de Morelos, güey, y deja existir. Sí, güey, yo apoyé a los Colibríes de Morelos, güey. Ya cuando supe que no les pagaban y que entrenaban en casa de un jugador, dije, ah, yo soy de Toluca. Y, o sea, ¿dónde jugaban los Colibríes? ¿En la casa de un vato? Sí. Ahí entrenaban, güey. En casa de un jugador. Ahí la taberna, güey. La bola se iba para el arroyo. ¿Cuernavaca? Era de Cuernavaca. Pues que iba para el arroyo. Estaba en un lado de un río, güey. Sí, pero no había tribuna de zona y se iba el balón al río, güey. Bonita. O sea, ¿se había, en Cuautla hubo equipo de primera división alguna vez? En Cuautla, que yo sepa, no. A ver, espérame. No sé si el Cuautla llegó a segunda. Ya. No te quiero echar mentiras. Eran los mapaches de Cuautla. Pero sé que tuvimos al Marte. Y al Zacatepec. Marte Morelos y el Zapatero. Y los dos fueron campeones, pero X. Hace años. Hace un chingo de años, obviamente. Oye, güey. Estaba el chavo jugando. El chavo la banda de Morelia, carnal. Que vendieron al Morelia, güey. Siguieron siendo Morelia. El Morelia volvió a ser campeón, güey. Porque ahora el Mazatlán es el Morelia morado. Sí. O sea, ay, sí, todos sabemos que el Mazatlán es el Morelia morado, güey. Y la baza de Morelia, güey, siguió siendo Morelia. Bueno, Zacatepec. La baza y la randa, güey. La masa y la randa. Zacatepec tuvo dos seleccionados nacionales. Zacatepec tuvo dos seleccionados nacionales. ¿Ah, sí? Nacho Rodríguez era portero de Zacatepec. Y Ricardo Castro. Nacho con delantero. Jugaron Pablo contra... Larios no jugó en Zacatepec. Pablo Larios también jugó en Zacatepec. Mi papá acá que de repente tomaba, para descansar, me contaba de un amigo de él que se apellidaba Cordero. Y los dos jugaban en el Cuautla. Y luego Cordero se siguió jugando y mi papá lo sacó a mi abuelo. Y este güey llegó al Zacatepec y jugó contra Pumas y le metió gol. Y siempre me contaba la misma, la nota fue el Cordero que mató al Puma. Okay. Todas las piedras me la sé, güey, así. No sé quién sea Cordero. Saludos. Igual ya se murió, no sé. Bueno. Oye, güey, hay un club en Tamaulipas que tiene chingo de afición. ¿Cómo se llama, güey? La Jaiba Bravo. Oscar Recaminos también. Oscar Bugo. Eso es un Tampico. Ahí jugó Oscar Bugo. De Madero. Oye, qué triste que... ¿Soy de Tampico o de Madero, la Jaiba? Es que era Tampico primero y luego Tampico Madero. El Tampico, pero son dos ciudades distintas. Sí, es que sí, no, pero ya. Como se recuerda en Monterrey. La fusionaron así como acá. Y luego okay. Tampico Madero y la Jaiba. De hecho, jugaron dos finales seguidas, una contra América y otra con Rayados y las perdieron. ¿Con qué dos Reynoso? ¿Pero llegar? ¿Con qué dos Reynoso? Carlos Reynoso, 85 y 86. ¿Sergio Lira? ¿Sergio Lira? Sí, Hugo Pineda, el portero también. Me acuerdo de él, de Sergio Lira. Hugo Pineda, Benjamín Galindo, creo que jugó también. Moses, que luego jugó en Atlante, que fue el campeón. Bueno, jugó en Rayados, jugó en Atlante, jugó en Tampico. Entonces, Moses, yo no lo recuerdo en Tampico. Ahora sí es triste que ya no haya de ascenso. Dice Luis Villegas Cano, Arroceros de Cuautla participó 4 temporadas en primera división en los 50. ¡Pum! ¡Puro pinches Arroceros! Ahí está. No tenía en los 50, me vale madre. No tenía ni estadio. Sí. No tenía. Sí. Bueno, entonces Valero se cambió de equipo. No. Jamás había. Simplemente, sí les digo a la raza, viene, ojalá que Tigres gane la final, pero no se claven, digo, porque yo a mí sí me da cosa que vi que hay niños ahí y metes un vergazo al papá del niño y el niño no se le puede ver al papá. Sí, el papá, no, pesa 87 el papá anda pedo, güey, le pegas a su hijo, güey, el ruco agarra a su hijo y te avienta al niño. Sí, o sea, te avienta al niño, te lo voy a hacer como boomerang.
Pero felicidades al equipo de los Rayados que te hicieron muy buena estrategia. Para... aquí el tema es que sí sabemos que ha habido tantas broncas en los dos clásicos y yo creo que las directivas tienen que, no confiar tanto en la gente. Es decir, ¿sabes qué? El lugar de visitante son tantos lugares, los encierro como en Argentina, y que es por la propia seguridad de cada ahora, tengo entendido que cuando juega Boca-River, no te dejan salir del estadio hasta que sale el visitante. No te dejan entrar, ya. No entra. Ya no entra la barra visitante. Sí. Fue una ocasión, una final América-Pumas, ¿no? Que hubo una tragedia en un túnel del estadio de Pumas, güey. Hubo una estampida y hubo muertos, como acaba de pasar en El Salvador hace unos días. ¿Qué pasó? Una en el Cuscatlán. ¿Sí? ¿Tú no estás? ¿Sinaloa? Ah, no, es Culiacán. Hubo una estampida y hubo varios muertos dentro del estadio. No sabía. No, pues también se metieron aficionados ahora en el Español Barcelona, que estaban festejando los del Barcelona, que fueron campeones de liga. Y el Español lamentablemente desciende. Y están festejando en el campo los del Barcelona y de repente se empieza a meter gente del Español y la seguridad corre con los jugadores a decirles, métete al túnel ya, güey. O sea, no mames. No, está cabrón, Yo tenía hasta, decía, ojalá que no se brinque gente porque, digo, estaba muy calientito el pedo. Sí. Felicidades que no pasó nada. Nos ha tocado Morocco que nos narramos durante 10 años donde sí verguiaron a gente. Ahora, ¿sabes qué quisiera yo comentar? Digo, uno, por ser comediante, aguanta la carrilla, ¿no? Con todas las veces que Cruz Azul ha sido eliminado, siempre tiramos el tweet y dices, bueno, déjense venir, ¿no? Y les voy a decir algo, los leo, porque sería muy falso de mi parte decir, digan lo que quieran y luego ignorar el tweet. Yo digo, uno tiene palabra y te la curas también, güey, porque están ahí. Y no falta el que, no sé, perdiste contra Chivas y te pone, nosotros les ganamos con gol de Moisés, y dices, Se van a personajes bíblicos. No sé, se van así. No, y aparte eres gordo. Estamos hablando de fútbol. Pero te voy a decir algo: hay que saber perder, pero también hay que saber ganar. Esto es algo que rara vez se les dice, que es una práctica que tuve yo con mis hijos hace mucho, porque son muy cagapalos. Y alguna vez Cristian y yo tuvimos ahí como un conato de bronca, precisamente por los festejos. Porque cuando pierdes, pues estás enojado. O sea, que a quién chingar le gusta perder. Pero una cosa es que, no sé, Mole me gana y bueno, ya ni pedo, ganaste. Y que empiece, ¿quién es tu papá, hijo de tu pinche madre? Mi papá es y empiezas así, güey. Y el que perdió es como que, ay, hijo de su pinche madre. Y está, no, que nos iban a ganar, ahora quién tiene miedo. Ahora que nos dice, güey, ya ganaste, disfrútala, güey. Y ya no estés de cagapalos. Yo creo que molesta más eso que pierdas tu equipo, ¿no? Como que pierdes y dices, ah, pues chale. Pero si te empiezan a engrosar, pues pero también lo que dicen es que ellos las que ni siquiera... también nos dicen, por eso alguien tiene que terminar ese ciclo. Sí, porque una cosa es que tu compa te aguante una puteada, pero un completo desconocido en el estadio. No estoy justificando los putazos, no lo estoy justificando, se los juro que no. Pero también digo, ¿qué crees que va a pasar si le estás cagando el palo a los que perdieron, que están alcoholizados, que están con las pulsaciones arriba de 100 de la adrenalina, están frustrados, como dice Cristian, están enojados? No te van a decir, caballero, en buena lid, le deseo, nada, no, mamá, te van a decir, cállate el hocico, y te van a tirar un botellazo o te van a poner un chingazo. ¿Y sabes qué? Que el otro pasa a redes sociales, está viendo hoy una publicidad de Chivas contra América que le pone así, en el nido pusimos nuestros huevos, en un pedo así, o sea, sigues provocando la ira del que perdió. Sí. No, güey, hay una imagen donde van los jugadores de Tigres a festejar, güey, y pues obvio la afición, pues a aventar, a rayar madres, todo, y lo avientan, güey, está un vato de seguridad con la botella en la cara. Si yo ni le voy este vato viene aquí. Yo le voy a Pumas. La seguridad, güey, le cayó un botellazo en la cara, güey, siempre nah, están no metidos. Sí, güey, no, güey, hay que calmar ese pedo del carro, güey, porque hasta ante compas sí te calientas, güey. No, pero bueno, también la liga ya empezó a hacer esto del famoso Fan ID, que al parecer, bueno, ya es más fácil que... Ya para entrar a cualquier estadio aquí en México, tienes que descargar una aplicación, sacar tu código QR, que te piden, para poder descargar eso o tenerlo, tienes que poner tu credencial de lector, y cuando llegas al estadio, te piden el QR, y luego con un aparato que ellos traen, te toman la foto de la cara para que sea la misma que tu rey. QR. Todo chido, pero cada que hay trifulcas... Siempre hay fotos y videos de los que golpearon o desvivieron a otra persona.
y de repente alguien publica, es fulano de tal, vive en tal lado, nunca pasa nada. Uh-huh. ¿Sí? No es como que los meten a la cárcel o... No, hubo la última que los Rayados golpearon a un tigre que no sé si... Que cayó en un hospital, ¿te acuerdas? Creo que ese morro sí, sí le dieron. Sí quedó mal, el de ahí de Aztlán. Sí, de Aztlán. Ah, qué horrible. Pero es que, el fíjate, ahí te va. El pedo fue que se chocan ahí, hubo un encuentro de parte de la adicción y parte de Libres y Locos, y los de Libres y Locos fueron a pedrear el autobús donde estaba la adicción. Oye, pues no se bajan los de la adicción. Y siempre hay uno que queda atrás. Sí, el vato iba con un riscón y dijo, sí, que vienen mis amigos a respaldarme, y ya no había nadie, güey. Y le, sí, no, también, digo. Sí, güey, pero... Todos son valientes. Sí, se le pasaron de... Sí, se le pasaron de lanza bien cabrón, que luego lo encueraron y le... Y no, la gente está la chingada y que sí quedó. Hablemos algo más positivo. No, no a la violencia, disfruten Tigres, felicidades. Gracias. Yo soy Rayado, felicidades y que gane Tigres, que se quede la copa aquí. La verdad. Eso es mi otro. ¿Dónde lo seguimos, señor Iván Femal? Síganme el Manchitas. No, dice Iván Femal La Mole. Me puedes ir como Mole82 en Instagram, La Mole Chida en Twitter, La Mole Chida en YouTube y La Mole Chida en TikTok. Y soy La Mole Chida. ¿Un embolio, okay? Soy La Mole Chida en Facebook. Me tiene ahorita Facebook bloqueado. ¿Por? Estoy monetizando solamente $1. A ver que me compro en el Dollar General en McAllen. Store. Pero bueno, ahí síganme, señores. Gracias. Dios los bendiga a todos. Chingosísimo. Déjame ver, va a saludar de volada. A ver, tiempo. Hay mucha gente donando dinero acá. Una nalga, ¿eh? Para el refri de Morojo. Yo creo. Refritón. Ok, ahorita lo mando. Ok, perdón. Ya me perdí. Saludos para Dani Rodríguez. Franco, ¿cómo vienes a Saltillo? Espero este año. Les cuento así rapidísimo. Yo ya tenía planeado llevármela más calmado. Pero estoy ahorita, les dije hace mucho que hicieran Genkidama, los que son espirituales, que me tengan en sus oraciones. Estoy buscando cerrar un deal que me va a permitir hacer algo muy chido, pero voy a hacerme una deuda a muchos años. Entonces hablé con Chucho y le dije, vamos a necesitar más fechas. Y entonces vamos a adelantar, unas del próximo año se van a adelantar para este. Entonces esperen nuevas fechas próximamente. ¿Aquí en México o en Estados Unidos? Y esperen nuevas fechas, o sea, porque la deuda va por los dos lados. O Sudamérica puede ser también. Por los dos lados. Pues esperen nuevas fechas. Ah, eso quiere decir que no va a aparecer película por... Esperen nuevas fechas. Por todos lados. Y a la europea se va a ir hasta enero o febrero. ¿Por qué? ¿Así se llama? Ah, no, la gira. No, la gira europea. Sí, sí. Una yugoslava. Bueno, saludos a Jesús Meléndez. Saludos a toda la mesa. Hoy es mi cumpleaños número 21. Felicidades, Chuy. Ya puedes caer a la cárcel. Que se festeje que hay luces de colores, dice Jared Domínguez. Pues siempre tenemos luces de colores, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde? Ah. ¿Dónde? Perdón. Jesús III. ¿Le puedes decir a mi novia que deje el cel y me ponga atención a mí? Mira, Jesús, sácate el chilindrín y hazle el helicóptero así enfrente. Qué rico. Y si no voltea y te pone atención, déjala hoy mismo, hermano. O es que a lo mejor la tiene hoy chiquilla. Mismo. Pues es que a lo mejor tiene otro helicóptero con las hélices más grandes. No, porque te voy a decir algo. A mí me enseñaron que persona que mira el celular y sonríe ya tiene dueño. Ah. Entonces, haz el helicóptero. Fla, 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 fla. ¿No? Y luego haces como Schwarzenegger en la de Comando. Get to the chopper. Y si no te hace caso, déjala hoy mismo. Así, agarra todas sus cosas, a menos que sea casa de ella, entonces vete tú. Pero todo así afuera, dile muchísimas gracias. Yo no sé qué estabas viendo en ese puto teléfono, pero espero te quiera la mitad de lo que te quería yo, hija de puta. Así rematas. Así, güey, huevos. Ahorita andamos. Sí, pero la ruca le vale verga, se va con otro y ya. Pues sí, ah, bueno, pues que sea feliz, o sea, si no eres feliz donde estás, pues, vete, así de sencillo. Con los en la nariz. Franco, ¿cuándo en San Diego? Saludos a todos menos a Valero, dice Abraham Salazar. Gracias. Y ahora funcionó, le mandaste saludos, güey, funcionó. Sí. A Aníbal, prestas. Franco, después de 6 años te voy a ver en vivo el viernes en Tecate y el sábado en la FMS. Ah, qué chingón, hermano. Este fin de semana nos vemos en Tecate y el sábado Lobo López debuta en FMS. No me han querido decir con quién. Y lo celebro, porque antes, todos los años, ya sabían contra quién iban los freestylers. Este año no. ¿Por? Pues dicen para que no se las preparen. Y dije, yo, a ver, le mando saludos a mi grupo, el grupo, puro pinche grupo B. Ya sé
que se prepararon un chingo de rimas para mí. Y no me importa. Qué bueno. Qué bueno, sí. Es más, corre un rumor de que hasta fueron asesorados por compañeros. Corre un rumor de que alguien le dijo a alguien, oye, ¿no me ayudas ahí con unos chistecines para pegarle? O cuéntame algo de este güey que no sepa. Dije, brénganse, perras. Tiren su sangre sucia. Que tu personaje sí le funciona al refri. ¿Cómo? Le pones un trompo al morro si te calienta, va, te dice algo muy ofensivo. No, compadre. No, no se vale, va. No, ya en camerino. Yo les aviso que este güey es palo. Tijuana. Vamos a Tijuana. Lo cual es muy interesante, porque en Tijuana di mi primer show como Franco Escamilla. Mi primer eventito. Entonces, mi primer batalla ya en forma va a ser igual en Tijuana. Entonces, Tijuana ha sido una tierra de primeras veces y siempre me han apoyado. Y ahí está el Hong Kong también. Y está el Hong Kong también. Y está la delita. ¡Ah! Acá. Mame y mame. Ya quiero irme. Sí, Cristian. Y luego le digo a Chucho, oye, ¿se puede que nos acompañe Cris? Es que va a ir Poncho. Usted me había dicho que Poncho iba a jalar esas fechas. ¿A poco? Y dije, no. Poncho Treviño. Y a tiempo de perdonar. Y entonces le digo, bueno, no hay bronca, que vaya Cris. O sea, yo quiero que él me acompañe, es mi carnal, y quiero que esté conmigo ahí en la FMS. Ah, chingón. Y luego ya están los vuelos. Y luego, el día de la final, no mames, men. Y dije, bueno, pues, ¿qué querías cuando los compramos? No sabían qué iban a pasar, güey. Ahí voy a estar. Pero si quiero agarrarlos a vergazos en corto. Conste, güey. Perro. Yo voy, a ver, voy a llegar yo calentando cinco. Usted güey. Abre, yo. Usted no me diga, yo salto luego. Vamos a llegar como King of Fighters, güey. Así, güey. Tú, el guarura y yo, güey. Así. Sí, güey, no. Nos mandamos sí, a ir por delante. Sí, no, yo me gusta abrir el punta. Perro, el gato. Llorando por tu amor. Saludos a Edson, a Mauri. Mándenme un saludo, tú y la mole. Ahí está. Cris Palma, hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Cris. Gracias, Ana Valero, por ponerte la playera de Rayados. No hubiera sido posible sin tu ayuda, dice Kevin Telles. Tú le echaste la sal a Rayados. Joaquín Calderón, que mi sangrona favorita me mande un besaludo. Ay, no sé cuál sea su sangrona. Soy yo. No sé si... Gracias. Besos. Montufo, queremos ver gatadas. Extrañan. Ah, próximamente. Es otro pedo. Tranquilos. Franco, a Univision agarró de tirando bola lo que dijo Nodal de que bloqueó J Balvin y las gracias te dieron. Jero Pedrosa, yo estoy acostumbrado a darle de comer a mucha gente y lo hago con mucho gusto. Yo soy de los que soy el viejito que llega al parque con una bolsita de pan y hace así. Avientas más para las palomas. La bendición se reparte, mis hermanos. El sol sale para todos. Saludos. Imanol, no mames, te pusieron Imanol canica, por el cantante de la canica, güey. Ay, yo tengo un primo que se llama Imanol. ¿Cuántos años tiene? 30. Sí, era. Sí. Suena medicina. Sí, ya está, también está ruquillo. No, pero. Sí, ya es casi de mi edad. Pero aguado, Imanol se hizo famoso en el 97, 98. Pues ya tendría que era niño, güey. No, sí, tenía como 10 años, 12 años. Por eso, güey, pero si conociste ese nombre en el 2000. ¿Cómo va a tener 35 años? Tenemos una foto con él, va, güey. Sí, con Imanol. ¿Tienes foto con Imanol? Sí, güey. Ya no tenía pelo. Y la tienen ahí en un cuadro en la sí, cocina. Sí, al chilo. Quitaron el de la Santa Cena y pusieron ese. No, es que le con veladoras, porque ya se murió, güey. No. ¿Se murió Imanol? Su carrera. ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Perro, el gato! Güey, imagínate la carrera del artista, tú, mole. Que el vato saca un pinche super éxito, güey, en todo el habla hispano, güey, y ya no tienes creatividad para volver a sacar otro e igualarlo, güey, está de la verga. Pues ahí, chingo, difícil, One Hit Wonder se les llama. Está de la chingada, güey, o sea, muchos piensan que, wow, no mames, güey, ¿cómo vas a superar un hit así tan grande como esa mamá? Pero hay banda que sigue chambeando, güey. O sea, por una rola. Ya está el 90s Pop Tour, güey. Ah. ¿Dónde chambea también? Por ejemplo. ¿No? María Carey, que cada diciembre se vuelve multimillonaria. Ajá. Y ya, así que Denise de Calaf cada 10 de mayo. Cada 10 de mayo. Sí. Y o los Tucanes de Tijuana con la canción de La Chona, güey. Ah, tiene un chingo de rolas que les pegaron. Sí, pero La Chona se reproduce todos los años nada más, güey. O sea, siempre. Esa es la cachona. Esa es la cachona. Y La Chona se mueve sexy. Es una canción que todo el mundo. No, es otra, güey. Esa es otra, güey. ¿Otra? ¿Y la chica? Ah, sí, me mamó. Te mamaste, güey. No, La Chona, dice que estaba chichona. Juana de Tijuana. Bueno, gracias a Imanol porque él me regaló un Funko de Chewbacca y uno mío. Muchas gracias. Mi novia te regaló uno de Gaby. Ah, chinga. Seguro. Bueno, saludos hasta Tenexpa. Era de Gaby, te lo dio a ti, ¿no? Ah, ok, yo pensé que Gaby en figurita, dije, me acordaría. Un saludo de la mole.
como Armando Hoyos, dice Melchor Huerta. Hola, saludos. Ok, Alfonso Reyes, qué chingón estuvo el show en Denver, la paloma no la había venido. Oye, pues no me atacó una palomita, güey, en el pleno show. ¿Ves que sí pasa? De las chiquitas. De las chiquitas. Sí, de las palomitas, sí, insectos, sí, las palomillas. Ah. ¿Que siguen la luz? Sí. Estoy acá haciendo show. Chinga yo. Y de repente la veo así venir. ¡Oh, hijo de picho madre! Le dije a la gente, ¡me mamé! ¡Me mamé! Le pegué. Oye, una vez también un gato. ¿Te acuerdas? En Veracruz, güey. No, en Torreón. Ah, en Torreón. Torreón. Se metió un gato al escenario y pasó y todo. Yo estaba ese día. Y yo le dije a la gente, no es parte del show, güey. A mí una vez me asustó una paloma, güey. ¿Cómo así? Sí, güey. Chingada. Déjame acabar, JJ, ¿va a haber meet and greet en el show de Atlanta? Sí, señor. Suscríbanse, permítame ser franco. Mole, saludo como Chabelo, dice Cristóbal López. Brian Linares, Morocco, dedícame un gol de Tigres. Que Córdoba, güey. Tony Romas, ahí está, perdóname. Daniel Rodríguez, manden al Cristian a comprarlo a Walmart, pero que lleve el dinero por delante, si no van a pensar que se lo quiere robar. Me independicé aquí en la USA y compré un refri usado y duró $30, 30 días de garantía, ya no me contestó el marketplace, dice Ryan Linares. Pues es que hay de gente muy ojete. Señor Cristian, ¿me preparó usted nota? Sí, sí preparé nota, acabo de mandar ahí en el grupo, compadre, de una señorita, güey. Que salió ahí en un programa de televisión que no queremos darle rating porque tenemos más rating que ese programa, güey. Pero la neta estuvo como ahí como raro. A ver, ¿tú qué opinas, men? Es una muchacha, güey, que la muchacha está bien algona. Okay. Y la tupieron porque ella dice, hay cuenta que ella está haciendo como ejercicio. Está haciendo ejercicio, va, Moroco, está haciendo la muchacha ejercicio. Y lo hace sentadillas y se le ven unas nalgotas. Que tú la ves y no te quejas, ¿me entiendes? Sí, Jesús Alejandro. Es nalgotas. Es una monja, te lo digo, puñeta. Es una monja. Prosiga, prosiga. Oye, güey, y luego está bueno, güey. Ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Bueno, estaba la ruca bien algona y está haciendo sentadillas, güey. Y la gente la tupió y a mí lo que más me duele es que hombres estaban quejando, güey. ¿Cómo que se están quejando? Sí, güey, porque la muchacha decía que las nalgas eran del ejercicio y pues no eran del ejercicio. Ah. Eran nalgas operadas. Pero aún así no te quejas como hombre, o sea, no entiendo, güey, por qué se estaban quejando tanto. La tupieron, se hizo viral en redes sociales. Todo. Ahí está la imagen, a ver si la pueden. Pues qué bueno, digo, si la hicieron viral... Le funcionó. Sí, güey, ahí está. Y pues esas nalgas, compadre, pues se miran, mira, ay, no mames. ¿Pero qué le dicen? ¿Que no son de verdad? ¿Son sí. operadas? Sí, no, esas nalgas, mira, ay, güey. Sí, güey, o sea, perdón. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, sí, güey, pero por... La de la noche ya tiene nombre. ¿Por qué se quejan, güey? ¿Por qué se queja la banda de todo, güey? La ruca está bien buena. Si son operadas, ¿qué tiene que sean operadas, güey? ¿Cuál es el pedo? O sea, sí están operadas, pero la ruca también hace ejercicio. Ese abdomen, ¿no crees que se lo opera? No se lo opera todos los años. Operar, ¿no? Sí se operan, güey, pero ¿estás consciente que tiene que hacer ejercicio para mantener el abdomen así, las nalgas así? O sea, a lo mejor lo que quiero entender es que está mintiendo de que son de ella, ¿no? O sea, que pues digo, ella mira, lo pagó. Es que tienes que son a base de ejercicio. No, mira, sí son de ella, pues, porque como dice Franco, ella las pagó. Sí, vaya. Pero no. Ahí te va. Tú tienes esas nalgas, te las operaste, las pusiste. Aún así tienes que hacer ejercicio, güey, para que se vea bien tu cuerpo. ¿Estás consciente que también tiene cierta de parte el ejercicio? Si tú te operas, te pones nalgas, chiches, lo que tú quieras, y comes de la verga, se te van a ver de la verga. O sea, no tiene nada que ver. No, tranquilo, o sea, está un ejemplo sí, raro. No, no, o sea, no. Claro. O sea, sí tiene algo que ver el ejercicio. No creas, que porque si tú te operas, puñetas, ya la libraste. No, tienes que hacer dieta como quiera. Yo conocí una persona que se hizo liposucción y luego engordó encima de la liposucción. Pero como te ponen el abdomen... La abdominoplastia. Ajá, que lo jalan. Uh-huh. Empezó a irse para los lados. Y Rubéster Flores, que es un pedazo de mierda... Se lo recordaba a diario, güey. Bien. A diario, güey. ¿Qué le decía? Le tomaba fotos así, que estaba ya sentado. Está sentado en la cabina, estás desparramadito. Y este gente llegaba aquí y luego... Mira, comadre, chinga, parece que quito. No, pero en Italia, otro Ruby.
Entonces, Revestino, sí. Entonces, compa, yo defiendo a la dama, primero que nada, porque es una dama, güey. Claro. O sea, es una mujer. Pero, que tipo, merece, perdóname, respeto, pero no voy a permitir ese clase de machismos que tú asumas que ella necesita que la defiendas. Yo su cuerpa, su cuerpa. Es su cuerpa, su decisión. Bueno, entonces si la tupen en redes sociales, que no se queje. ¿Se quejó ella? Pues a lo mejor algo ha de haber comentado también ahí. O sea, no he checado bien la nota porque a veces no la leí. Tocó a Mar prepararla, ¿va? Para comentarla aquí. No, bueno, no publicó nada. Pero, ¿qué nos está pasando nosotros los hombres, güey, cuando estamos criticando a una mujer, güey? Y más que está bien buena, güey. No entiendo, güey. ¿Qué nos espera a nosotros, güey, que estamos feos, güey? Sin estudios, güey. Pobres, güey. Tú eres licenciado. Bueno, sí. Sí. Es que, güey, estaba yo así como que pensando de que chinga, es que no parece, pero sí. Sí. Soy estudiado, güey. Sí. Pero aún así no. ¿Qué esperanzas tengo de que la gente no me critique, güey? De eso vivo. Es más, siempre me critican y al chile, güey. Es mi pan de cada día, güey. Pobrecito. Yo me estoy reventando, que se están reventando. Es tu pan de cada día que te están reventando. Sí, güey. Uno se hace ya hasta te curtes, ¿verdad, güey? Como que te. Pinche gordo. Espérate, ya cuando ya no le des caso, ya está amenaza de muerte, güey. O sea, ya esa típica de que vas a valer verga, que somos del no sé quién, porque hasta te dicen de qué marca qué son. Y todo. Dices, ah, la verga, güey. Yo no. Toques. ¿Eh? Yo digo, me tranquilizaría un poco porque la gente que sí es. Sí, no. No anda. No avisa. No avisa. Sí, no, pero la gente es tonta, güey. Entonces ya lees mensajes, güey. Pinche analfabeta, ¿qué estúpido. ¿Qué te pasó aquí en el cachete, güey? Me rasqué, yo creo, güey. ¿Con la pata o qué, güey? Pinche chingadazo. La pezuña de T-Rex. ¿Qué me pasó? No sé, güey. Pero lo que dice aquí mi querido Australopithecus tiene sentido. Porque, güey, eres casi humano. ¿Qué te ofendería más, güey? Que te diga, ¿eres un Homo sapiens o eres un Neandertal? Mira, ¿sabes que te voy a decir algo, güey? Que ¡escoge una! ¿Homo sapiens o Neandertal? Neandertal. 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 Ya tuviste allá, güey. ¿Homo sapiens? La quiero Europa. Neandertal. Yo creo que no, yo, chingada madre, güey. ¿Tú eres heterosexual? Espérame, güey. ¿Sabes qué es Homo sapiens? ¿Eh? ¿Sabes qué es Homo sapiens? Un hombre pensante, pero no. Homo sapiens sapiens, sí, un pero, hombre pensante, güey. Pero, y le extiendo la pregunta a la mesa por algo que acabo de leer. Extiéndeme pero esta. Pero patadas, güey. No he leído el libro todavía, entonces, pero lo estoy preparando para un todavía aburrido. Pero resulta ser que para mí siempre cuando este neandertal, como no evolucionado. Así ándale. Ajá, o sea, un animal. Sí, es ofensivo, ¿no? Ajá. Resulta ser que al final del proceso evolutivo, por así decirlo, ya quedaban dos bandos nada más. Los Homo sapiens y los neandertales. Que eran los mismos. Y no. O sea, estaban casi evolucionados por igual. No, creo que ahí este es lo que no he leído, pero venimos. Yo ya lo leí. No, ni en pedo. ¿Dónde está el Cro-Magnon? ¿Es antes de ellos? Es antes de ellos, sí. Okay. Y ahí el Australopithecus. Es el que te deja bien brilloso todo el tiempo. No, ese que te croma. Es el cromador. El cromañón no es un filete. El que croma. Es un piñón. Es un piñón. Es cuando no tienen una extremidad. Ese es Muñón. Ese es Muñón. No es el portero de América. Oye, bueno. ¿Qué decía? Que Tafarel. Hubo como una guerra, por así decirlo. Y unos exterminaron a otros. Y yo pensaba, el Homo sapiens es más inteligente, por eso exterminó al Neandertal. Y al parecer esta teoría dice, no. Lo que pasa es que el Homo sapiens era más agresivo, no más inteligente. Deja tú que sea más, era más poblado, güey. Ok. O sea, cercas poblado. No. Tenía más poblorinos, o sea, más pueblo. Población. Más población. Ahora, entre ellos también hubo cruce o no, para hacer un hombre sí, más perfecto. De hecho, hasta la fecha hay personas, no sé, yo nunca me he hecho la prueba, pero todavía puedes encontrar banda que es un tanto por ciento neandertal. Vale. Sobrevivió un pequeño hilito, pero así como especie. No, pero en teoría todos fuéramos como neandertales. El hilito es un mariconcito chiquito, anda el hilito. El Lilito. Pero no nos salgamos. Pero la morra la critican por nalgona. La morra la critican hombres. Por nalgona. Sí, güey. O sea, si una vieja bien buena la critican,
¿Qué esperanzas tienes, Yami? Que no te critique, sí, dime. Te vale, güey. ¿Qué esperanzas tiene el pobre, pobre, tonto, iluso de no, Morocco, güey? Soy espejo y me reflejo, güey. Esa madre es. Es un hechizo no, sencillo, pero que funciona. Pero no la critican por nalgona, la critican porque está operada, ¿no? Sí, sí, pero es ¿qué? Que... O sea, ¿por qué te molesta que esté operada? A los vatos, según yo, bueno, a comentarios que he visto de compañeras, no les gustan las operadas. A menos que no sepan que están operadas. No, pues yo tengo una operada que del apéndice, que está buenita. Ahora, tú que eres más correteado, güey. ¿Se es siente la diferencia de una nalga operada a una nalga normal? Mira, no me preguntes eso, güey. Claro que no sé, tienes que decir claro que no sé. Claramente Cristian nos va a explicar. A ver, no, Morocco. O en las chichis. Mole, o sea, por favor, mole. ¿Hay diferencia en textura? Mira, te soy. Ay, casa tu madre. Güey. Mira, sí hay diferencia. Pero hay unas naturales que están completamente hermosas. O sea, que no hay operación que claro. las pueda suplir, pero si hay unas pinches chichillas de perro de Vulca, güey, que dices, no, de mejor. De perro de Vulca. O sea, sí, mejor opérate, güey. O sea, okay. Es una. Se te va a ver mejor. Se te va a ver mejor la operación. O sea, estás consciente, güey. O sea, si tienes unas cocas en bolsa, güey, ahí de chichillas, güey. O sea, una operación, güey, sí te viene bien. Mira, voy a del lado científico. Uh-huh. Wow. Increíble. Molesté. La tengo que aplicar, me vale madre que me critiquen y que le manden los TikToks a mi vieja. Sus amigas, hijas de su puta madre, ya saben quién son. Al chile sí, güey. ¿Alguna vez joven? Hace muchos años. Antes de que estuviera casado. ¿Ya había operaciones? Ya. Ah, ok. Salía con una chica que tenía, yo creo que eran los primeros implantes de nalgas. La evolución científica ha pasado de que la mujer puede hacer un... ya no se le pone el trasplante, sino sus grasas de su abdominal se la ponen a las nalgas. Y la mejor. Mucho mejor porque se ve una nalga natural. A mí me tocó salir hace mucho. Me acuerdo mucho ya Noemí. Me acuerdo de esa chica. Coatzacoalcos. Oye. Durango. A ella se le puso como una... Durango. Como una prótesis de nalga. Pero yo creo que se la pusieron mal. Con pantalón se veía muy bien la chica, estando nosotros en, obviamente yo no estaba casado, en el coito, en una posición, se veía la piel y luego se veía donde no era su nalga, era un implante. Entonces, al hacer el movimiento pélvico, el implante se movía hacia la cintura. Al lado contrario de donde era el coito. Había oleaje y no se veía nada. No se veía nada atractivo sexual. Ya. ¿Cómo le podía mover el implante por toda la espalda? Sí, parecía un mouse. O sea, parecía pero es que también había una morra que se le volteaba, ¿no? Sí, eso. O sea, yo de repente la morra traía dos hombres. Dijo no. Dijo, la verdad es que no me quiero sentar porque me calan. Dijo, ahorita me las bajo. Pero con el paso del tiempo, la mujer ya se le pone la grasa del abdominal y de la cintura y se le hace una. Porque también hay chicas que se ponen mucha nalga, como lo está diciendo Cristian, pero su nalga no va acorde a su pierna. ¿Sabes quién es? Esta chica, Kim Kardashian. Kim Kardashian, tú le ves y se le ve el fundillote, pero se ve la pierna muy delgada. Ya, ya se lo quitó, ajá. Oye, es que también, güey, depende con quién vayas a operarte, va, güey. Uh-huh. Si vas ahí con Don Chuy, güey, que te cobró 25 mil pesos, güey, pues Don Chuy te va a hacer un pinche. El vato es carnicero, te sí, güey. Flecha y la verdad. Pero hay unos pinches doctores que tú dices, ah, güey, esta pinche operación, güey, no le encuentras ahí la rajada. Y no te tocó todo el proceso, ¿eh? Yo me acuerdo cuando estaba morro, los implantes eran de silicón. Uh-huh. Y luego... Agua salina. Ajá, y luego solución salina. Y luego no sé qué madre. Sí, o sea, ha ido como... Ya está en chip. Ajá, paso a paso. Y por eso estaban las leyendas urbanas de que no podían volar. Que porque a esa altura la presión explotaba el implante. Uh-huh. Y que no podían hacerse ciertos estudios. La mamografía. Masto. ¿Cuál es la de masto? La que te aplastan la boca. La mamografía. ¡Masto! Que si te ponías implantes de silicón, tenías que avisar porque como te apretaban mucho, sí podían reventar el... Yo no sé si sería cierto, pero estaban todas estas leyendas urbanas. Y tengo entendido que eran implantes que se notaba un chingo. Sí.
No, ahora, compa, ahora ya los vatos hacen magia, güey. O sea, te sacan grasa de un lado y la ponen en otro lado. Ah, eso ya, bla, bla. ¿Por qué no hacen eso con el pito, güey? Imagínate que te quiten no panza y te pongan pito. No, nos han dejado atrás a los hombres. Claro. Lo único que sé que en Colombia te pueden poner cuadritos, aunque estés gordo, te pueden hacer como... pectorales, pectorales, pero te ves mal, güey. Los vatos que viste que es eso... Sí, que se ponen cuadritos. No se ven chidos, güey, porque... Kawachi, no, sí, kawachi, te ves mal, güey. Todo marcado, pero los vasos no están definidos. Yo pensé que sí había operación para el crecimiento del pene. No, hay. No, nunca ha habido. He visto un video. Sí, vi como cosas. Que dicen que sí. Dicen que te le ponen grasa y hacen que se gruesa. Se que se pase más gordo, pero no más largo. Como lata de taponera. Sí, sí, como taponera. Taponera, yo tengo una lata de chile. No vale madre. Bueno, la nueva que hay ahorita es que también ya te pueden poner implante de chamorro. Ah, yo quiero. Ok, bueno, sí es. Es que habemos banda de chamorro, de chamorro muy flaco. Sí, sí. Y se ve bien ridículo, güey. O sea, de que. Sí, palo, güey. Ahora, otra cosa también, Franco. Científicamente hablando. Ver, ahorita también. Espera. No quiero ser grosero. Einstein. Pero si tú vas con un. No, más científico, perdón. Con un vato que te cobra 35 bolas. A lo mejor. Un implante. Sabe, 35, 25 horas, ¿sabes qué? Te va a poner... Vas a traer una visca y una no, empezó más. Sí. O sea, te va a poner rollo Charmín adentro, va. Perdón lo invasivo, pero ¿cuánto te costó, Valero? A mí, 35,000. No, nada bien. Más de 100. Ándale. Sí. Bien, bien. Una buena operación de chiche ahorita. No me lo voy a poner, estoy pagando. Es de que tienes que ver. Te está cobrando el pelo. Mira. No, hombre, no. Y llega hora de cobrar. Ya no fuera, güey. Mira, si tú ves. Nunca te dio las manos en mil bolas. No, porque si dejas que alguien te las pague, automáticamente cree que son de él. Son de él, son de él. No, ¿por qué? La tierra es el que la trabaja con sus manos. Por eso ese güey. Claro, no es de gobierno. Si yo, a ver, si yo compré un carro y lo hago Uber. ¿De quién es el carro? ¿Del chofer? ¿O de la aplicación? ¿Del que compró el carro? Por eso estas yo me las compré, son mías. Yo sé a quién se las rento, se las vendo. Es lo que la defiendo ahí. Si tú agarras el Instagram y ves que el doctor tienes cita, o sea, lista de espera, y sale en su Instagram Andy Benavides o así, alguna influencer de esas sanpetrinas, sabes que es un güey bueno. Ok. Pero... Sí, si tú ves su Instagram. Si te sale la sexy baggy. Y sale. ¿Cómo se llama la que está ahorita como chaval? No. Si sale Robertita. Y el vato te dice: mañana tengo chance. Vente a la casa. Vente a la casa, güey. Ahí en el patio. Algo con lo que sea, también con carillas y con narices. Ah, de hecho, funaron a un cirujano de aquí en Monterrey porque le dejó una chava, la operó y la nariz se le fue yendo de lado. Sí, la chava que ya cada vez que salió la dije, no, ya, pero, okay. Eso sí es bien claro, digo, si alguien por aquí quiere hacerse una cirugía estética, sí, uno pregunten con varios. Y lo segundo no, pero no es de ovarios, es de... No, clínica. O sea, pregunten con varios cirujanos. ¿A qué te tenés, en hospital o en clínica? No, en clínica. O sea, el doctor con el que... mi cirujano... O sea, ¿sales ese mismo día? Su consultorio en San Pedro. Sí, sí. En Tepito 400. También han de operar, ¿va? Así, te ponen vasos michelados, güey. Te ponen licuachelas. En Tepito hasta te sales titulado, güey. Chicho titulado. De por la UNAM, güey, de arquitecto. Me regaló un título de arquitecto a la UNAM. Dulcitos, porque todos traen y yo no. Oye, güey, entonces, ¿qué esperanzas tiene uno, compa? Que no nos critiquen en las redes sociales, que no nos diga, güey, si las viejas que están bien buenas, todos, güey. ¿Qué nos pueden hacer a nosotros en redes sociales, tu ofensa estúpida? Pues es que, ahí te va, Cristian, por eso hay que saber qué vendes. Si vendes tu cuerpo, tiene fecha de caducidad. Uh-huh. Si vendes talento, tiene fecha de caducidad. Todo tiene lo que sube, tiene que bajar. Así es. Entonces no hay pedo, hombre. Arrieros somos en el camino. Claro. Entonces un día estamos, el otro sabrá Dios. ¿Dónde te seguimos, Cristian? Sígueme en Instagram como el Cris-Mesa. Y Camarón que se queda dormido, se lo llevan la corriente. Cristian Mesa Oficial, ahí están mis redes sociales. Cristian Mesa Oficial en mi página de YouTube. Gracias a toda la banda que me sigue. Y en Twitch estamos como el Cristian Mesa en Twitch. También estamos dando ahí chido a Twitch. Y en TikTok, síganme en TikTok, güey. En TikTok quiero llegar al millón y no puedo. Me estoy batallando. El Cristian Mesa en TikTok. Tírenme paro en TikTok.
el Cristian Mesa en TikTok. Gracias a la banda ahí que... Ahí están en TikTok, va, esos güeyes. Ahí estamos en TikTok. Síganme en TikTok. Hola, TikTok, vénganse a la transmisión en YouTube, se escucha mejor el audio. Ahí está, loco. Yo nomás me operaría tantito el booby porque los tengo muy grandes las chiches, o sea, las tengo pectorales no definidos. Me quitaría las... ¿Tienes viscas? No, no, las tengo normal porque antes hacía pesas y las vendía por mayoreo. Ajá. Pero digo, quiero quitarme algo de grasa de aquí, a lo mejor la lonjita de aquí, pero dejar de tragar, güey. Pero no, yo le digo a mi esposa, yo quiero envejecer con alguien. Creo que me veo más interesante con arrugas, con párpados caídos, o sea. Oye, es que ya te puedes arreglar todo, güey. Pero yo cabrón. Siento que me voy a ver muy mal si me opero, porque no es la mole. La mole tiene que ver que el alcohol está pudriendo mi piel, que las drogas me están consumiendo, o sea. Ay, y eso me hace más interesante. ¿Qué te operarías tú, Franco? Soy muy miedoso, pero... Si no doliera y si no hubiera ajá, ningún riesgo. Ajá, si un güey te hace... ¿Tuviste? ¿Así? La lipo. ¿Tuviste miedo cuando te operaron acá? Un chingo. O sea, pero no sentiste nada. Te duermen y ya no sientes nada. Me les desperté en plena operación. No mames. Eres esa persona que pero te dijeron, ¿te acuerdas? ¡Ah, duérmelo! Te dijeron, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo. Pero dicen que abrí los ojos y empecé a forcejear y batallaron como entre 3 o 4 para calmarme. Porque te tienen así como colgadito. En el doctor, así pero como no, la cola. Dale, no te, ¿qué decías? ¿No te amarraron? Sáquenme la puto. Sáquenme. ¿De quién es ese pito? ¿Por qué tengo 4 huevos? ¿Por qué me va? ¿Sabe la boca mango? ¡A mango! ¿Qué estaban haciendo? ¡A mango! Estaban haciendo licuachela. ¿Por qué? Estaban haciendo de aquí. ¿A quién le sabe a mango? ¿A Chayán? Pero. Bueno, una lipo, yo creo. Hay una muy chida que dicen que te hacen aquí en el, sí. En el área pélvica. Esa sí, a lo mejor sí me la haría yo. Y que quitarme. Es para que, vaya, cortas el pasto para que el árbol se vea más grande. O sea, quitarnos tantita grasita de la pelvis. Ajá. Y si traemos el pitito en 13, 14, por ahí, a lo mejor se vea 16. 13.8. Sí, 13.8, 15. Bueno. Ajá. Sí, ya me vi con 2 centímetros. Ah, ya me vi con 4. Si sube 2 centímetros es porque la pelvis está muy, muy llena de grasa, va, güey, o sea. Es que sí, ajá. Es que hasta la gente no te las haces. Mira, no te las haces. Mira, no te las haces. Mole alrededor para que vean cómo sale. Aplastas. Eso es para pantallar. Cuando veas mamón, mira. Le aplastas. Sí, es que es lo chido. Chido los gordos de que, ay, ya no te sale más. Y digo, aplástale como Play-Doh. Este trae como pelón, pelo rico. Güey. No, pero está bien, 2 centímetros más. Sí, claro. Pero claro. Mira, ganas. No, mira, pero yo creo que si se pudiera, los hombres haríamos exactamente lo mismo que hacen las mujeres: exagerar con la operación. Ah, okay. Porque es rara la que se pone. Todas dicen, y no sé si fue tu caso, una talla nada más. Que yo no sé mucho de tallas, pero luego cuando ves el antes y el después, dices, no parece una talla. No, no. O sea, se ponen un poquito más. Y hay quienes dicen, otro poquito. Y yo creo que los vatos. Ya andarían en la calle, güey, en short, con un pito que les llega al talón, güey. Arrastrándoselo. O enroscado como Saiyajin, güey, aquí pero en la cintura. Dios, güey, es sabio, carnal, Dios es sabio. ¿Por qué crees que a los negros les puso el pito grande? ¿Por qué? Porque son negros. Entonces te digo... Dios da, Dios quita. Los amarillos, que son los asiáticos, pues no vas a hacer pito, pero eres muy inteligente. Vas a hacer carros y la verga, güey. Y ninja. O sea, el negro es pendejón, pero... No, pero... Oye, el negro ha inventado algo, sí, ¿no? Al negro, digo... Le hicieron mucho bullying. Oye, vamos a ponerle pitote porque se le pasaron de lanza. Bien. Ahora él se va a pasar de lanza. ¿Tú crees por ejemplo, asiáticos y nórdicos han sufrido esclavitud. Sí. Y no les tocó pitote. Les tocó inteligencia, les tocó cosas así. Les tocó inteligencia. Los BTS. Pero también hay negros inteligentes. Ah, claro. Ah, sí, pues. Y hay blancos pendejos. Pues nosotros también fuimos esclavos, güey. Bueno, latinoamericanos también fuimos esclavos. Tú todavía, güey. Estás pendejo. Pero en sí el latinoamericano... Bueno, de gobierno, que es del tipo sistema. El mexicano es chiludo. O sea, el mexicano ya no fue esclavo, El mexicano no fue esclavo. ¿No? Ah, no. ¿Cómo no? ¿De los españoles? No, pero, o sea, los españoles... Colonizaron a los indígenas. Esclavizaron. Ellos fueron esclavos. Pero la combinación español-indígena somos nosotros. Entonces no hay como por qué decir fuimos esclavos, porque no es cierto. Porque dicen que el indígena es chiludo. O sea, tú dices que si la persona no ha sido esclava en el transcurso de su vida, no puede hablar sobre esclavitud. Yo digo que sí. Ok. Porque a la fecha, casi nadie de los que se queja de esclavitud ha sido esclavo. Sí, no. Ahora, no estoy hablando racistamente. Y desgraciadamente, güey, al Chile somos esclavos, güey. Ahora nuestro patrón es el pinche dinero, güey. O sea...
Somos esclavos del dinero. Tú eres esclavo del dinero. Yo soy esclavo del dinero, del pinche sistema y de todo, de gobierno, de todo. Del capitalismo. O sea, tenemos que creer en una religión, si no nos lleva a la chingada. Imagínate que un día venga un loco y luego que diga, no, es pura mentira, Dios no existe. A la madre, pinche caos que se ocasionaría, güey. Hay un chingo de güeyes que dicen eso todos los días en Twitter. No, pero que sea real. O sea, imagínate el vato así más inteligente de todo el mundo que, y científicamente, que diga, Dios no existe, todo esto fue una farsa, un invento del Vaticano y de todo. Ok. Mala verga, chingo de suicidios. De hecho, hay una película, güey, que se llama El Cuerpo, que supone que encuentra el cuerpo de Cristo, güey. Y hay un pedo que el Vaticano mata a los que encontraron el cuerpo para que no se difunda la... Claro, porque la historia es que... Si se encuentra el cuerpo, pues ya la religión se acaba, ¿no? ¿Cómo nos vamos de los temas, eh? Bueno, saludos para Secreto 90. Saludos a todo el panelón. Yo tengo para el refri de Morocco por su cumpleaños. Frank Claros, Homelander viene para Mortal Kombat 1. Ay, qué chingón. Mole, mándale un beso saludo a mi novia Nayeli. Ricardo Alec. Carlos Rubén, Franco y Mole, saludos a mi esposa Lili que me sacó una pizza para ver a gusto la mesa. Esas son parejas que valen la pena, carajo. ¿A ti qué te da, Franco? Tres tortillitas lo de harina. Lo que quieran. Tres tortillitas de harina, un pedacito de queso fresco, frijolitos en bola, un caldudos, un chocomilk y un huevito revuelto. Pero puro huevitos. Y luego le agarras así. Y tú chingas a su madre que te haga una pizza. Belleza. Ándale, pendejo. David Hernández, 29 de diciembre del 2019, mi cumpleaños. Viajé al Azteca desde Tijuana al América versus Monterrey. Perdemos la final. Chingao, bueno, saludos a ti, a Gustavo. Ground Show, Gaby en Denver. Te mandé un póster del Joker. Sí, ese me lo mandan después. Ese no me lo traje, no cabía en la maleta. Pero ya me lo van a mandar por paquetería. Muchas gracias, Mauricio. Hilliger, saludos de Argentina para toda la mesa y para pedacito de caca. Creo que ese eres tú. Saluden a mi señora Hilda, por favor. Son los mejores. Gracias, hermano. Saludos al Cholo, dice San Luis Rey. Alex Orozco, el fútbol levanta pasiones, pero Franco no se queda atrás con esos pezones. Chocado. Ok, gracias por ver nuestros pezones. Sí se me notan mucho los pezones. No, ¿Quién es? Yo sí tengo. Yo sí tengo. No, no te tengo dos. ¿Se exprimas? ¿Sale la chat? Hay gente que tiene tres pezones, ¿los has visto? Vaca se le llama. No, güey, sí, güey. No, sí hay personas. O sea, rosa, no lo tengo feo. ¿No? Como Chandler Bing. Chandler. Sí, pero no era un ¿Rosita? Pezón, era un nubli, no sé cómo decir. Sí. Tiene como uno. Ya ¿Pero pelo? Ya ¿Es rosita tu pezón? Es rosa. Colores. Imagínate, güey, que un día salga un señor y luego diga, el fútbol mexicano todo es vendido, nada es real a la vez. Ya lo han dicho, ya lo han dicho. Pero no, un vato así, el dueño, mamado, ver, que diga, mamado, vato, no mamado. Crean en esto, todo esto está controlado por el dinero, güey, y pinche pasión. Ven, que, Netflix, que acaba, güey, o sea, se acaba todo, güey. A ver, espérame. La ilusión. Hay gente que cree que el fútbol mexicano es libre de corrupción. Carnal, es bueno. Todavía quedan ingenuos. Carnal, es que a veces es bonito tener ilusiones también. No te pases de lanza. Sí, todo el mundo sabemos cómo está, pero es bonito vivir como creer en Santo Claus cuando eres niño, güey. Pero pues ya estamos peluditos para andar creyendo cuentos, ¿no? Sí, pero eso, ¿en qué te entretienes? ¿Vas a vivir amargado como Escamilla? No, perdón, no. Chido, chido, Morocco, chido. Es. perdón. ¿Me puede mandar un no era necesario el Checo? Dice Adiel Rodríguez. No era necesario que me amaras de mentiritas, que me tocaras una historia que conmigo no querías. No era necesario. Que son las persianas. Yo pensé que la jalabas del cabello. ¡Oh, hija de tu pinche! ¿Vas a ir a ver a Luis Mí? Quería, pero no. Pues si ¿cuánto andan los boletos? Se me hace que arriba de Milky. Aquí 12. Milky. Hasta atrás. Ahora, ya casi su chico. El más caro es de 11,000 y el más barato, ¿cuánto? Como 2,500, ¿no? En Ciudad de México los pusieron, creo que el más barato estaba en 800 pesos, pero hasta. ¿En auditorio? Sí. Pero ese estadio no. Pero de 800 grande, ¿no? Brincaba el siguiente a 2,500, creo, si no me equivoco, y luego ya de ahí hasta 2. Como quiera, 800 en el Auditorio Nacional es barato. Sí. Uh-huh. Oye, pero imagina, dice mucha gente lo está criticando porque dicen que Luis Miguel aplica la de. ¡Tú! Yo. La incondicional. Pues ya. Sí, güey. Sí. Pero ahora, no es de ahorita, ¿eh? No. Tiene años haciéndolo, décadas haciéndolo. Cambia las canciones y las canta. Pero. Oye, imagina. Yo quiero que le ponga música. No la cambies, te voy a olvidar. Muy bonito el chicharrón.
¡Palabra de honor! Compa, que me parece amor. Bueno, Jorge Barrón. Ana, mándame saludo como la teniente Rada. ¿A quién, perdón? Jorge Barrón. Jorge Barrón, ya te estamos, dice y dice que no te estés pasando de verga. Te mando un saludo. Di y di. Jorge Luis Santander. Buenas noches, espero estés al 100. Si los presentes en la mesa me pueden mandar un besaludo, sería hermoso. Saludos, eres la riata. Excelente show en Seattle. Gracias, Miguel Rubio. Estuvo muy bonito los shows este fin de semana. Gracias, Vancouver, Seattle y Denver, Colorado. Omar Amaya, pueden mandarle saludos a mi esposa Ariana y a mis hijas Azul y Alejandra. Ah, te mamaste, güey. Sus hijas se llaman como mi hija, güey. Uh-huh. Qué bueno, y tus nombres, nombres de gente chingona. Saludos a tus nenas Azul y Alejandra y a tu esposa Ariana, la grande, Omar Amaya. Franco, mándale saludos a... Es el mismo. Alexander Espinosa, ¿cuándo vienes a Nicaragua? No, ahorita no. Hernán Ulillén, habla del equipo de grabación de Hablando Huevadas. Porque son mejores que los Animaniacs. Híjole, no sé, porque a mis Animaniacs no les faltan ninguna extremidad, ni neuronas y así. O sea, saludos a los esclavos Hablando Huevadas. Mándame un saludo a mi esposa Jiré. Saludos a toda la mesa desde Chiapas, Jesús Espinosa. Anywho, señor Moroco Palacios. ¿Está viendo el partido? ¿Qué está viendo? No. Está compartiendo cosas en Facebook. Wow, eres una señora, güey. No. Está jugando claro Candy Crush. Hoy pues, resulta que este fin de semana se presentó Imagine Dragons en la ciudad de Monterrey. Nice. Pero los que salieron ganando fue unos güeyes que hicieron, improvisaron un estacionamiento y empezaron a meter a la raza. Y una usuaria en TikTok subió un video donde denunciaba que estaban cobrando de entre 500 a 700 pesos por coche. ¿Para estacionar? Para estacionarse para el Imagine Dragons. Pero el pedo era de que... ¿Dentro del estadio? ¿Dónde se presentaron Imagine Dragons? En el estadio... ¿Qué fue? Creo que en el Banorte ahí del TEC. ¿En el estadio de Rayados? No. En el Banorte. El Banorte. El estadio de los Borregos. El anterior. El anterior. Pero que pues, los vatos estaban así, pásale 500 bolas. Pero, o sea, ya cuando estaban adentro te decían, son 500 pesos. ¿500 pesos por estacionarte? Estacionarte, sí. Bueno, wow. En el de Rayados 500 estaban 300. Y 700 pesos. Están 250, es ¿no? 350 cuando es final, semifinal o clásico. No le pierden, hijos de puta. Pero en este... ¿Cuántos carros caben a propio? Ahí el... Sí que no supieron porque ya al final también fue un desmadre para salir. ¿Se fueron? Porque estaban... Se fueron los vatos, güey. Y acomodaron todo mal. O sea, imagínate, 500 bolas, bajita la mano. O sea, ponle que a por 50 carros, güey. Pero sí tienen que encontrarlos, güey. No es tan difícil encontrar esos güeyes. No, pero ya ella anunció, de hecho, subió un video la chava. Igual a ver si se puede poner, pero sin música, porque se pone el pinche musicalizado. Pero decía que estaba, que ya cuando estaban adentro era cuando ya le decía, sabes que pues échale la lana y ya no te puedo echar para atrás porque había raza entrando, güey, todavía. Y luego para salir, ¿no? Pues, o sea, para salir todavía dice, nosotros lo hicimos de viene porque estuvimos ahí echándole aguas a la raza. Para qué horror. Pues para que saliera, ¿no? Se tardaron más de una hora en salir. De ahí del estacionamiento. Qué pinche gente, de veras. Que dice la raza, oye, pues mejor te hubiera sido en Uber, güey, o en aplicación, perdón, y hubo raza que estacionó, pues, más lejos. Pero pues como estaba ahí cerquita, le dijeron, pues, aquí mero. El centrito, oye, aquí en Monterrey también cobra en estacionamiento, así que te estacionas en una calle donde no hay nada y sale un güey de la nada, que son 150. ¿Ya viste cómo estaban los carros acomodados? Dicen que el último, güey. El último que estaba... Es que te valió madre, perdóname, que estaba hablando la compañera, güey. Sí, pero bueno, ¿el último qué? Perdóname, güey. No, ya. ¿Ya? ¿Ya está el refri? ¿Dónde? Ahorita hacemos la coreacá. Vamos a hacer coreacá. Para que haga el unboxing. ¡Qué emocionada del mundo! ¿Eh? ¡No, hombre! ¡No! ¡No mames! Que se les caiga, sí, que lo pongan aquí, güey. Lo subimos, güey. Lo pongan en lugar de Morocco. No vean comprar un pinche refrizote porque no le va a caer. No va a caber en la casa de Infonavit, güey. Ese es donde vienen los refrescos de la Motomami. Es un frigobar. A ver, Morocco, por favor. ¡Ay! ¡Acabado! ¡Se lleva un carrito sanguichero! No, no, voy a llorar, güey. Eres una llenera de loxos, güey. ¿Puedes narrar como Chabelo que alguien se gana la catafixia? Ah, bueno, hermano, si ya estás cumpliendo el sueño de su mamá, Morocco. ¿Podemos hacer in picture? Que ya, por favor, dice Franco, que no se te descomponga nada, Morocco, por favor, ya. Vamos a ver el unboxing y te digo, carnal,
Yo creo que mi compadre Franco lo puso, pero deberíamos de poner todos ahí y volverle algo. Una coca. Vaya, amor, y que se vaya cayendo Morocco de hocico, güey. Sí, güey. Y nunca conozca su refri. Pierda la vista y nunca conozca el refri. Sí, sería una mamada que le hayan comprado un subsidio. ¡Hijo de puta! Un pinche subsidio. Va a jugar pudo, qué chingados. No, acuérdate que vive en casa de interés social. No se hubieran pasado de lanza. Bueno, vamos a ver, Morocco, qué bueno para su insulina. Bien. Y las salsitas, eso. Es decirle que conocen la entrada al estudio. A ver. También nomás que no vayan a conocer las calles. Ah, te pasaste, pinche Franco. Chido. ¡Es como el mío! Sí. ¡Métete! ¡Qué padre! El pedo es pa que lo lleve hasta allá, güey. Es un pedo. Ok, le están diciendo que lo abra. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No, pues, pero no lo cortes! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, pinche vale! No, a mí sí me da gusto porque, oye, mi compadre nunca dice nada. Dije, y se queda callado. Y él usa por la azúcar insulina. Contento el Morocco. Ahí está, qué chingón. Y qué bueno. Al revés, güey. Es su cumpleaños. ¿Qué? ¿Qué? Es su cumpleaños, felicidades, carnal. Pero pues ahorita a ver cómo le hacemos para llevárselo. O sea, si no, lo subimos a la troca mía y se lo llevo hasta allá. Es que vive en un lugar muy peligroso, entonces vamos a esperar a que se vive bien lejos, va, vive por Apodaca. Sí, está. Voy y lo dejo y ya no regreso. Y yo, vamos a esperar a que se haga día. Mejor que no pasa nada. La insulina puede esperar. ¡Ay, qué feo! ¡Tararararara! ¡Tararara! ¿Dónde está? ¿Fue al baño? ¡Fue a mi hijo de puta! ¡Ciérrale, güey! ¡Ciérrale, güey! ¡Ciérrale, güey! Seguía su nota, ¿no? Checa que se lave las manos. Yami, siempre quería unas palomitas. Calentadas en micro. ¿Puedes comprarme un papá? No es cierto. Presente, oigan. Hay que terminar la oración. De repente, hable, pues total, aquí. Cotorrea. ¿Qué le falta? ¿Qué le duele? ¿Qué le falta, hombre? No, le llevamos a la escuela. ¿Por qué has estado triste, Yami? ¿Por qué estás triste, güey? ¿No soy triste? ¿Qué pasó? Soy mormada. ¿Tienes una carilla? Sí, no mames. No, güey. No lo abras, Morocco, que hay que regresarlo, dice la linda mujer. Que llegue, lo conecte y no traiga compresión, chingado. Que sería un gran chiste, güey, fuera de pedo. En lo que llega a Morocco, saludos a Salvador Rodríguez hasta Colorado, que regresen pronto. Cristian, mándame un saludo. ¿Saludos a quién? Salvador Rodríguez. Saludos, Salvador Rodríguez. Saludos a Carlos Yerbes, que cumple años. Felicidades, hermano, que cumplas muchos más. Bendiciones. Adriana Castillo, mándale un feliz cumpleaños a mi novio Alejandro, vive en Gómez Palacio. Ah, es tuyo, venga. ¿A quién? Tienes que mandar un feliz cumpleaños a Alejandro Pérez, pero con acento de Gómez Palacio. Alejandro Pérez, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien y tienes una gran pareja. Habla muy parecido a los de Monterrey. Que Yami me mande un besaludo hasta Matehuala, dice Gerardo Carranza. Besaludo hasta Matehuala. G Diablo, Moro Vidente, pronostícame el signo Géminis. Este jueves, no se pierda en punto de las 9 de la noche. ¿9 de la noche? Sí. Sí. Está de juegos con Morocco Palacios y Ana Valero. Y ahí les va a decir sus, ¿cómo eran? ¿Los morocóscopos o cómo eran? ¡Vamos! ¡Ey! Refrescos, el refri, todo el pedo. Ahora, yo voy a proponer. Pintarse la cara, colores. Ahora, yo quiero proponer algo, compadre Morocco. A lo mejor, si la estoy cagando, edita esto. Gracias a Dios, se da la oportunidad que tengas un aparato nuevo. El que tienes ya no sirve. Probablemente el. ¿Cómo se llama esa? No, pregunta, ¿por qué? Todo, la verdad, porque a lo mejor Cristian nos puede ayudar y lo puede arreglar. Es más, nosotros nos proponemos a pagar la reparación y que tú lo regales y donarlo a alguien. Véndelo, güey, sácalo. Salió algo nuevo que tú lo dones a una persona que no tiene micrófono. No, sí, lo que hay que ahí enfríe las cosas. Ajá. Pues ya no las puede calentar, pues que las enfríe. Porque realmente ya sí estaba calentando, güey. Entonces, si tú, Cristian, tienes a alguien que puedas mandar a que le eche un ojo y, oye, dos, tres bolas, se arregla, pues se arregla. Sí, de hecho voy a subir el video cuando vayamos a arreglar el refri de Morocco. Ahí, y ese, yo pongo mi troca para subirlo y dárselo a donárselo a alguien. Sí,
Esa es muy buena idea. Esa es buena idea porque hay que, también hay gente sí, que sí, sí. ocupa. Claro. Ahí tengo un compañero que es Lindavista, güey. Ese vato tiene restaurantes y se le chingó un refri de un restaurante. Se lo podemos regalar a él, va, que le hace falta. A alguien que le hace falta. Sí. Que no tiene dinero. Bueno, la nota, señor Morocco. Pues era eso, ¿no? De que pues toda la gente que estaba ahí sí le jalaba el refri. No, no eres. Ah, de los carros. De los carros, sí. O sea, imagínate cuánta lana, ¿no? Y además, dejarlos ahí abandonados, o sea, ni siquiera era de que. Como en otros estacionamientos, ay, pásale, y hay gente ahí que está cuidando, sí. ¿no? Y que está por lo menos acomodándolos para que no estén todos atravesados. O que ayuden a la salida. Yo, pero... mira, hace poquito fui a, cuando vinieron los Auténticos Decadentes, sí, fue con los Auténticos, fui a verlos un barecito del barrio antiguo. Ajá. Y, digo, las viejas mañas no mueren, güey. Llego y se me acercó un muchacho. A huevo. Oiga, por estacionarse son 50 pesos, 100 pesos, no creo. Ah, pues sí, como decía ya mi ahorita. Te los doy saliendo. Uh-huh. Sí. Haz tu jale primero. No, es que no sé qué. No, te los doy. Y dije, aquí están. Pero te los doy cuando ya me vaya. O sea, sí. Me voy en 2 horas. Le dije, o sea, vas a estar aquí 2 horas. No, sí, aquí voy a estar. No estaba. Hijo de puta, no estaba cuando salí. Sí, yo, nada más va y según ellos acomodan y se llevan su lana y vámonos, chinga su madre. Yo tengo una. En un festival en Sintermex ya no había estacionamiento. Es que cuando hay festivales ahí, pues se llena, ¿no? Entonces nos estacionamos donde antes había un Chili's. Ya no sí. Está ese Chili's, pero ya ves que hay una calle que es como metida. Nos estacionamos ahí y sale un señor y dice, no, pues es tanto. Y le dice mi novio, ¿cuánto? Y dice, no, lo que traigas, ok. Pero y salimos. Güey, el güey le cristaleó el carro. O sea, el güey que le cobró por cuidarle el carro se lo cristaleó. O sea... Oye, pues ahí en el estadio, si cuidan, ¿no? En el universitario. O sea, tu pedo es que no, pero se acabó, ¿no? Es que no me queda de otra, güey. Es personal, güey. No es personal. No mames, perdón. Ya, prosiga. Es que ahí en el universitario también, por el lado del volcán y todo ese rollo, güey, dicen que ahí cristalean los carros, güey. Entonces ahí al tiro, güey, también con él. Nah, no hay nada que desprecie más que... Que las pinches ratas, o sea, pónganse a trabajar, hijos de su reputa sí, porque imagínate, madre. Pagar 500, 700 pesos el otro, vean que te cristalé. Oye, ¿no? Carnal, ¿dónde? Roben una parte de un carro, o como en ese caso. A mí me dio coraje. No, la hueva de que te cristalean y lo tienes que arreglar. Cuando iniciamos la posada, Manrique en Morocco tiene una consola que le ha arreglado su señora. Muy, nos ayudó a la primera posada, Manrique. Ah, consola de audio. Sí, una consola de audio. Una mezcladora. Yo te pendejo, dije, ¿PlayStation o eso? No, una consola de mezcladora. En Morocco la tuvo por muchos años y se la regaló su esposa. Saludos a mi compadre Betty. Y en un show, ¿te acuerdas? No, fuiste a una tocada, ¿no? No, fui a una transmisión de en vivo que yo empezaba. Y le cristalearon y le robaron la consola y los micrófonos con la que cantábamos. Entonces hay gente, oye, que dices, tú robas, pero empinas otro güey. Sí, claro, sí. Claro. Oye, como mi hermano que fue ahí a Televisa, güey. Y luego fue con el Marlon, ahí a ver que tenía el programa de... El gol y el taco, fue y luego salió y ya no estaba su camioneta, se la robaron a la verga. No mames. Televisa. A mi hermano, sí. Al Ponchiste, sí, güey. A ese güey le tocó. Yo la primera vez que fui a Televisa, ¿cómo se llamaba? Perdón, no me acuerdo, güey. ¿Te acuerdas cuando íbamos a hacer Al Aire? Uh-huh. El productor. Gilberto Breves. ¿Todavía vive? Sí. Ah, ok. Él me llevó la primera vez a televisión. Me vio cantando en La Rosa Náutica y me dijo, oye, quiero hacer un sketch donde Fernando Lozano le va a cantar, perdón que no me acuerdo el nombre de la conductora, tú estarías de fondo tocando Te Late, y yo, sí. Y luego me dije, no, pues tal día, tal hora aquí en Televisa, tienes que llegar a... Era Gente Regia, güey. Sí. Pinche llamado 2 horas antes y yo sí valiendo mal. Y todos los productores llegaban 5 minutos antes de que empezara el programa. Sí, no, y lo que es no saber, güey, pues yo vi el estacionamiento y dije, ah, pues... A los que venimos aquí a Televisa. Y me estacioné. Y ya cuando a mí me dijeron, no te puedes estacionar aquí. Dije, pues ya lo hice, hermano, ya me voy. Y ahí es para los chingones. Sí, decía Eugenio. Y Franco con el. Sí, con el Sandro, güey. Pinche carro todo podrido. Al lado de Oscar Burgos. No, es que llegaba en la noche. Sí, de la noche. Oye, güey, por ejemplo, yo aprendí un chingo, güey, de cómo eventos y todo eso movían la economía impresionante. Cuando estaba la Fe Music Hall, carnal, toda la Talaverna y la Chuma, compa, era ahí viene. Ah, es cierto, güey. Los taxistas, sí. Los acomodacarros, los taqueros, los rateros. Todo. ¿Quién metió más gente ahí en ese? Valentín Elizalde. No. Más que Paquita. Valentina Elizalde, no, sí. Pero es que también hubo bailes vallenatos. Los vallenatos hasta la madre, que güey. Le caben como 20, le cabían pues 20 mil, ¿no? Casi ellos no tienen carro, muchos, güey. Bueno, yo aplicaba. Era mucho de la época de los 18, 19 años. Yo traía un Jetta 9-2 sin estéreo. Y se llamaba, íbamos de cacería. O sea, oye, hay bailes vallenatos. Ahora sí, agarra la red.
Sí, y no, obviamente, y sobre la cacería. Entonces, con todo respeto que se merecen a las señoritas, pues yo uno joven, tú llegabas en el carrito y veías a chavitas que pues que... tú tenías 18, chavitas de 18, de muy guapitas, pero de que no había papá, falta de cariño. Falta de cariño, dar issues, no había carro, los camiones pasaban tardes, el taxi en 200 pesos la noche. Entonces decías, ¿qué onda, mija? Decíamos, viaje para McAllen. Ay, ¿qué onda? ¿Qué onda, chavos? Viaje para McAllen. Así decíamos, viaje para McAllen. Pero no tenían visa. No, era como aventar. Tenían visa. Ay, usted. ¿Qué onda, chavos? ¿De dónde son? Y nada, ¿me llevas a dónde? Y okay. Ya conocían, atrás de allá de la... De Guinealapa, allá por la gente. Sí, no, este... Tengo un moco, ¿por qué no me hiciste? Una vuelta. ¿Y si fuiste hasta algún día? No, era ir a una cheves a la casa de un camarada y... Sí, a mí me brincaba mucho, güey. Un taxi, los duritos. A mí me brincaba mucho cuando estaban los vecinos de Guadalupe levantando que no construyeron el estadio ahí, güey. Que por el zoológico, güey. Sí, empezaban a decir. Parque La Pastora. No, ajá, que no la construyen, no sé qué. Y los vecinos, y yo por dentro, que estos no saben el dineral que están dejando ir, güey. O sea, era, un fin de semana en la Femusy Hall, compadre, era de parranda de todo, güey. Los dulceros, los revendedores. Pinche negocio. Y más porque en esa todo, zona, güey, son casas grandes, güey, que igual por lo menos dos coches ahí, sí, había 200 bolas. ¿Tú te estacionabas ahí por el estadio de los Rayados Nuevo? ¿Cuánto te cobraba el señor y que te lo cuidas? 100 pesos. ¿Y cuántos carros le cabían? ¿Le cabían como tres carros a su casa? Tenía dos enfrente y tenía un terrenito allá a un costado que cabían como unos cinco. Unos cinco, y el vato a 100 pesos. No, espérate, y a mí me decía 100 pesos porque decía el señor que era amigo de Chavana, güey. Ah, sí, chingada. Y la más, pues. Era casa. 100 bolas. Era como era su negocio. Era una casa. Okay, okay. 150. Ahora fue, yo me estacioné por ahí. Y eso, y dije, oye, el señor es visionario, la neta, no mames. No podía ver. No, él, su casa es una esquina. Sabía lo que iba a pasar. Y también atrás del estadio de los Rayados. Y el señor tiene como un cosito techado ahí donde está la entrada de su casa. Pone un asador y cobra 30 pesos. O sea, él tiene el asador prendido y te cobra 30 pesos por si quieres llevar, sí, tu carne y ponerla ahí. Sus mientras estás, mientras estás esperando para entrar, y solamente pide que de las cheves que lleves, pues le haces una, güey. O sea, ¡es una riata! Pistea, traga gratis, sí, y te va a llevar 30 bolas. No, y todavía te cobra, o sea, y te cobra los 150 pesos de estacionamiento. ¡Hijo de puta! Tengo la salida, ahorita no está bien, me puedes echar pata. Pero si me das chance, ganas de ver. Sí, sí, 100 pesos o 50 si yo veo. Si yo veo. 20 si participo. Si participo. Nada si me los echas en la cara. No. No. Eso es saber hacer dinero, también, la neta. Eso saber ahí hacer en el Estadio Rayados hay un visionario, güey, que se pone con un sombrerito y un bastón, güey, y luego pone así una garrita para que le des dinero porque está ciego el señor. Y entonces también negociazo, güey. O sea, el vato se pone. Que tiene visionario, si es ciego. No, el vato es visionario en el dinero. O sea, el vato se acabo pone. Acabo de nada que ver, pero acabo de ver un TikTok. Me hizo mucha gracia. No sé si fue en Brasil. Estaba muy en silla de ruedas. Y se escucha como que truena un escape, güey. Y el vato se para de todo. Así, ¿qué pedo, papá? Que estaba pidiendo, güey. Suena un chingazo. Fue el primero en pararse, güey. No, ahí cerca del estadio, como dice Cristian, no es una derrama económica. Sí. Pero con madre. No, pues si sabes que el fin de semana tú ahí por tu casa te caben 8 carritos a 150, sí, son casi 1,500, 1,300 pesos. Y luego a unos 10 güeyes que hacen su carne a 30 pesos. Tú dices, todos los sábados me estoy mamando donde los talleres, no, talleres mecánicos, ustedes cerca del lugar, rentan el espacio para, claro, que la casa vaya a pistear ahí. Güey, había banda de los Tigres de ahí, de que iban al estadio, güey, traían dos boletos, güey. Y luego iban a la Femusic Hall, güey. Y los vendían como entradas de la Femusic Hall, donde la gente ni siquiera lee el puto boleto, güey. O sea, no seas mamón, güey. Y llegaba a los Tigres también, güey. Los Tigres del Norte. La de la Puerta Negra. Es neta, güey, la aplicaban con los boletos del estadio, güey, con esos mismos iban, güey, y luego te los daban, güey. No, hijos de puta. Moroco y yo nos alivianábamos cuando antes que narrábamos los partidos, antes de narrar, no, a veces nos daban boletos, digo, ya no jalan dinero, me vale verga. Pero nos daban boletos y pues yo al principio, no, yo los regalaba a la gente, pero llegaban los revendedores y nos hicimos amigos de los revendedores y que, me acuerdo que un día estábamos, güey, no, o sea, pinche Moroco y yo, así que nos dieron un boleto para la final de Monterrey, no me acuerdo, ¿verdad? Cruz Azul. Cruz Azul, así. Y yo, no, yo lo voy a regalar al público y la lealtad y la verga. Y llegó un pinche revendedor, te doy 1,000 pesos. Y yo, ¿qué? Así, pero así de que, güey. Y un Nintendo, güey. Era un vergo de dinero, güey. O sea, de que estos 1,000 bolas es un vergo, güey. Compré un chico de campechanas y echarle 200 a la gasolina del carro.
Y el vato lo vendió en 3,000. Ay, se lo tragó, güey. Me lo tragué. Y yo sí, tenía el pinche la grudita. Oye, me acuerdo que vendimos cada quien el boleto, 2,000 bolas, o sea, 2,000 pesos por los dos boletos. Ese día hubo un festín, cogí la chingada. Oye, el peor es que me cogió a mí, güey. Pero me acuerdo que era 1,000 bolas y decías, antes le echabas 200 al carro y lo cenabas con 150 y agarrabas el pedo, comprabas un 12 con 200, te daban de 300 pesos. Para cigarros y tal. En ese entonces, hombre, sacábamos más, güey. Sí, güey, sí, sacábamos más de revendiendo, güey. Nosotros los boletos. Ya no nos pueden hacer nada. Pero ya. A mí ya me lo hicieron. Ya no nos pueden hacer. A mí ya me lo hicieron. Sí, oye, pero, y luego, nada más que de repente ya llegaban los revendedores con un pinche PlayStation con sangre, güey, te lo vendo. Güey, les valía, güey, tres boletos, güey. Y llegaban los vatos con un pinche monitor y así, con unas uñas clavadas, donde decían, ¡no! ¡No te lo lleves! Pero te lo juro, decía, porque está con madre, la hora aquí en radio la pagan en 30 y vendiendo los boletos donde llevamos 800 pesos, le dijeron, hombre, pinche negocio. Algo más que sea de García Moro. Que todo eso fue una fantasía en la mano porque todavía sigo trabajando yo ahí, ¿verdad? Rebajaron después de tanto que me rebajaron. No, lo que chingó. No, si ponen. No, hacer unas aventuras. Si van a poner un salón de eventos o algo así cerca de tu barrio, no seas de los que dice que no, güey, no mames. Que a mí se me hace muy puño, güey, ir a decir, no, no lo pongan. No mames, güey, ve a vender ahí taquitos en pinche aluminio o algo y se venden, güey. Aprovechar. Pues, sacar lo mejor de cualquier situación es lo que está diciendo aquí. ¿Dónde lo seguimos, señor Morocco? @ Morocco Palacios, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y Morocco Palacios Oficial, el canal de YouTube. Ahí para que TV, se suscriban. Oficial TV, ¿verdad? Híjole, llega. Qué mamalón, pero bueno. Saludos. Bueno, ahí está. Antes de continuar, necesitamos que vean esto porque todos los jueves estamos presentando a las 9 de la noche. Está de Juegos con Morocco Palacios y Ana Valero. Aquí un mini resumen de lo que pasó esta semana pasada. ¡Esto es Está de Juegos! Bueno, ponte a bailar. Arremangala. Señora mía, qué bueno, ¿no?, que está con nosotros. Y si es la verdad. Pero este sí ya chiche tapaló. Antes no. A ver, tenemos otra llamada. Hola. ¿Ana Valero? Sí, ella habla. ¿De qué cheque? ¡No mames! ¡Mierda! ¿Qué pasó? ¿Pero si no quieren, no, hombre? Ana Valero, ¿qué tal? Bienvenida a este momento en los deportes, Está de Juegos. Me quiero reír. Muy buenas tardes, Morocco, qué gusto saludarlos. Ah, ¿esto es en serio el programa? Sí, ¿ah, no? No, no digas ah, no, se dice colita. Hola, Morocco, ¿cómo estás? Yo, muy bien. Así es, para que no se lo pierdan y recuerden que nos vemos aquí todos los jueves en punto a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, nosotros nos despedimos. Ya, nos vemos. Ana Valero y Morocco Palacios, despídete bien, como Córdoba y Vigo, despídete bien. Hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Piedras Negras. La fecha que teníamos pendiente, que se había cancelado por lluvia, aquí estamos para encontrarnos de nueva cuenta con todo nuestro público. Acompáñanos. Hubo un momento de mi vida en que me dijeron, tú no te llamas José Luis. ¿Por? Mi jefa me tiene a los 15 años. Listo, ya estamos de regreso, señores, en la mesa de Nuño en vivo. No se pierdan este miércoles desde el Cerro de la Silla con Secán y Beto Zapata. Mañana tenemos también Cico y Cico en punto de las 8 en el canal de Permítame Ser Franco. Recuerde suscribirse para poder ver los programas de Cico y Cico, de Tour, así se llama. Y si usted es nivel fan, pues tiene acceso a los Meet and Greet en mis eventos, los eventos de comedia, hay que aclarar eso, ¿verdad? Bueno, ¿le podemos cantar una invitación? Por favor, claro que sí, con mucho gusto. A ver, préndesela, por favor, Clemente. No, esa madre. Sí, no. Ah, ok, perfecto. Aquí está, mira. Aquí los datos los traía. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta, Morocco, despierta. Mira que ya amaneció.
Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Alabido! 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 ¡Moroco! ¡Moroco! ¡Ra, ra, ra! ¡Déjame los huevos que tengo con... No sabes qué hermoso fue ver a Cristian pelear con el fuego, güey. Fue como ver el momento en el que se descubrió, güey. Maldito cromañón. Bueno, este pastel se lo manda Liliana y es para Moroco. Dice, Moroco, feliz cumpleaños, señor Arturo Palacios, que la dicha sea mucha y que la cruda sea leve. Y que la picha no se encoja. Y aparte, Azul Turquesa nos mandó 10 cake shots para todos. ¿Saben que estos están chidos? Porque no es un pastel completo, es como una rebanada. Pero acá en un vasito. Que no, a ver, muy práctico. Hay de Ferrero, ¿quieres el de Ferrero? Muy práctico para que no se... No, pero ¿los pasas? Para que no hagas cagada. Ya, no, ustedes no tienen. Ah, ok. Perdón. Ahí voy. ¿Tú quieres? Estos son los nuevos cake shots. ¿Ese? Yo los bauticé, de hecho. ¿Sabes que se iban a llamar chopitos? Pero como los entrega Poncho, se iban a llamar los ponchopitos. Entonces, no vende tanto. Claro. ¿Verdad? Acá hay de más sabores. ¿De qué son? Este es de vainilla con crema de zarzamora. Digo, mermelada de zarzamora y queso crema. Ok. Y este... Mango. ¿No? De mango, chocolate, vainilla y mango. ¡Coño! Ok. Bueno, pues ya cada quien agarró el suyo. ¿Y que Moroco quiere su piñata? ¡Que rompa su piñata, Moroco! ¡Moroco, ánimo, Moroco! ¡Ay, cabrón! ¿Qué? Así terminamos el sábado. Es un Monty Chihuahua, Monty Chihuahua. Pues una oveja. ¿Quién? No, ya gracias. Me da miedo las piñatas. Todos tuvimos un peluche. De veras. Sí. ¿Por qué, güey? ¿Y cuando te haces una te da miedo? No, por lo mismo, porque se me hace vicio. Es bien fácil engancharse con eso. Venga, Moroco, 5 intentos para romperla. Ay, güey, no, a ver, ahorita no tengo cuatro. Venga. Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste, ¡ay, cabrón! ¡Rompió el palo! Acá hay otro palo, a ver. Acá hay otro palo. A ver, ahí al tiro, Richie te va a aventar un palo. Ya le diste una. Ya rompiste un palo. Ya le diste dos. Imagínate que no tienen utilidades en mis medios. ¡Ey, dulce! No. ¡No, Moroco, dónde la cojas! Oh, ya lo empaló este pinche. La tepes. Se nos va a infartar. Increíble. ¡Ah! ¡Te cago unos! ¿Hay crankies? Sí. ¡Ponchete, perros! ¡Patealo, Moroco! ¡Este no es lobo! ¡Este no es lobo! ¡Dame un mazapán! ¡Un mazapán! ¡Saquen los novalines, perros! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Solo no me golpeen! ¡Ay, qué rico de mi tío! A ver. ¿Frankis? ¿Un Frankis y mazapán? No puedo comer tanto. No sé. ¿Franco? ¿Franco? Ya, ver, no hay. Un mazapán y un Cranky. ¡Órale! ¡Eso no está madre! ¿Cómo lo uno? ¿Por qué no hay dulces de chile, güey? ¡Acá hay uno! ¡Salud! ¡Ahora sí que rompa el refrigerador! ¡Se cortó Moroco! ¡Ay, se cortó Coria! ¿Qué pasó? ¡Lo vi! Es que pobrecito Checo, está bien. ¡Niños! ¡Ahora! ¿Y en aceite no? ¡No, güey, no! Se me dio el fundillo, yo creo. Es que estaba Checo bien tranqui, comiéndose su pastelito. Y de repente, madre, se me hicieron caca. ¡Ay, güey, bueno! Saludos para... Melissa y Juan Pablo, dice, te vimos en Denver. Papayas me mandó chingar a mi madre. Buena disculpa.
Saludos hasta Teques para el Pradel. Saludos a Nicolás Ríos Méndez hasta Argentina, desde Mendoza, donde están los vinos. El Cotri, saludos al compadre Morocco, eres el Toño de Valdés con pelo de la mesa. Gancito, Franco, ¿cuándo vienes a Los Ángeles? Mi esposa no cree que contestas mis mensajes. Dice que estoy loco por pagar. Está más loca ella por casarse contigo, güey, así. Cada vez que te regañe, dile, pues tú estás peor porque estás conmigo. Y ya, güey. Y cuando se enoje, dile, hey, no te enojes. Te ves gorda cuando te enojas. Y ya con eso se calma, güey. Primera vez que les mando dinero. Saludos a los Chivas, dice Jesse López. ¿Quién se operó? ¿Valero o Checo? Dice Alexis Monterrubio. El clásico en Honduras es Olimpia Motagua y no se permite la barra visitante, dice Trap Life. Eric Dick Candy Crush. Henry Martin hizo la pose orinando la portería. Manase Sinzunza, saludos de Las Vegas. Javier Espinosa, salúdeme con voz de Yami Roots. ¡Hola! Francisco Javier Robles, mándame saludos hasta Jacksonville, Florida. Saludos hasta Jacksonville. Checo Moli Morocco, mándenme un Checo Retos. Checo Retos, para todos los viejos chaquetos. Master Franco, felicita a mi esposa Itzel, que en su cumple, hoy es su cumple, y fuimos a Monterrey por la anécdota y conocimos a Gaby. ¡Ah, chinga! ¿Fueron a la pastelería? No, no, no. Ah, pues no sé, no le entendí. Saludos al click. Josué Leiva. Dice que vinieron a Monterrey. Ah, ya. Dice, vengo del futuro y me temo que se repetirá lo ocurrido en el clausura 2017. Bien, hombre. Un saludo a los ejidatarios lácteos. Ejidatarios va con J. Nada más ahí como cosa tuya. Gracias, ahí para que nos vean el martes. Mañana martes, locos. Kevin Youssef. También hay un tema de racismo con Vinicius. Sí, hombre, pobrecito que le gritaron ahí chingadera y media. No, Vinicius, el del jugador del Real Madrid. Steve Guzmán, invita a Kevin Carl a Desde el Cerro. Kevin Carl. Este es el comediante, ¿no? No, ese es Kevin Hart. ¿Ya cómo puso? Kevin Carl, con doble A, no sé. No, perdón, sé si la estoy cagando, perdón que no sé quién es. A ver, quiero ver quién es. Valero, se cambia de religión, pero no de equipo, dice Montserrat. Ah, bueno. Saludos a todos en la mesa, dice Rexar. Saludos a la hermosa Valero de arriba, las Chivas, José Gómez. Franco. Sí dejó el cel, lo del helicóptero sí funcionó, te la dedico a ti. Queremos fotos y videos si no eres puro pedo, Jesús. Estás inventando. ¿Habrá meet and greet en Tecate? Sí, señor puñetero, así se llama. Cristian, ¿recuerdas cuando dejaste morir a tu suegra en un tiro? Dice Jorge Payán. Yo no lo olvido. La boca, moroco. Eric Berami, no soy gay, pero qué guapo está el niño de camisón con el número 11. Acá. ¿Quién tiene el número 11? ¿El niño? ¿No es el número 0? 0-1. Ah, no, es 0-1. Estás peor, güey. Morocco, háblate y te imprimo una figura en 3D de regalo, dice Severo Carranza. ¿Por qué quiero una figura? Jared Domínguez, saludos. Otro payasónico. Señor Palacios, André Hidalgo, te amo. Nada, no seas culo, güey. Morocco, saluda como el monstruo narrando un gol, dice Gabriel Constantino. Un saludo para Bob, sé que usted está viendo a fica su casa. Que la mole diga defense con voz de Chabelo, está comiendo, güey. Ah, y Manuel dice que es un Funko de Gaby, lo hicimos para ti. Ah, ok. Arturo Otero, mole, ¿dónde te va para entregarte tu regalo personalizado de cumpleaños? Abajo de un puente. Saludos a Ángel y Alberto Casanova, pendientes de la mesa siempre. Y Manuel, Ricardo Nieves, saludos a Franco y todo el de la squad. Slimar Dueñas, cumplo años, ¿me pueden mandar un saludo? 1, 2, 3. ¡Hola! ¡Hola! ¡Saludos! Está. Dice, Franco, dime, Slimar, pinche nombre, gente. No, está culero. O sea, está culero, Slimar. Me imagino. Slimar, ¡au! Costeñito. No, es Marimar, güey. Slimar no es un deporte que tiene un florete. Es esgrima. Ah, ok. Yo pensé que era el señor que tiene mucho dinero aquí en México. Que esgrima es cuando... Ese es Slim. Ah. Yo sí me creo un chingo, estoy bien guapo y la chingada. Ese es estima. Sí, sí. Es una paleta que tiene como. No, ese es estimado. ¡Órale, pendejo! Sí, era eso, ¿no? ¡Ah, la violencia! ¿Qué es? ¿Te acuerdas? ¡No! No. ¡Es que no! ¡Ana! ¡Soy Ana! Me... ¡Un pinche doctor Simi! Sí, ¡quita todas sus energías! Checo, mándame un defense, versión sale. Este de Alexis. ¡Defense! Ahí está. Saludos para Cuano Morelia, dice Wilmer, no me han dicho. Ahora sí. Gabo Montiel es esclavo de las visitas, dice Jared Domínguez. Nah, ese güey es esclavo de sí mismo. Hello, it's Beats Rap. En Palm Springs, $350, el más vara para Luismi. Ay, cabrón. El chimpa está haciendo cosas.
No estés quemando cosas, pendejo. Dame mi celular. Espera. Está aburrido, ¿eh? El chimpa está experimentando con el fuego. ¡Oh! Valió verga, valió verga, valió verga. Se les... ¡Ah, mi tenis! ¡Muérete! ¿Lo viste? ¡Ah! 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 Tú saldrías de 100 maneras de morir. O en... Mírate. No tiene huevos. ¿Qué es eso? Mírate. Puto simio. ¡No, güey! ¡Rompiste a Ramón! La concha de tu madre. Esa es plastilina. ¿Me quieres dulces? Es tiempo de hablarle a Ana Violencia. ¡Ale, güey! Ricardo Quiroz, un fuera para mi papá Héctor, que no se pierde la mesa. ¡Fuera! Saludos desde Atlanta. ¿Puedo llevar a mi esposa al meet and greet? Pues tú sí. La puedes llevar, güey, pero de que la dejen entrar es otro pedo. Si pagan los dos, bueno. Claro. Yami, ¿por qué te haces una camisa de la Mole? Dice Oscar Alda. Yes. Así que ni de máscara, ¿no, compadre? No, nah, no me quiero. Quiero bien mi talla. Bueno, señorita Yami, ¿tú preparó usted nota? Sí. Cuéntenos. Bueno, es una nota que de algo que pasó hace como 2 semanas, pero no sé por qué se me fue el pedo de traerla el lunes pasado. No, está bien, está chido. Monterrey, bueno, perdió contra Tigres. Ustedes recordarán que hace ya tiempecito anunciaron que la sirenita iba a ser una persona pues de color, ¿no? Ajá. De negra. Color. Negra. Entonces, pues hubo ahí un debate, la gente estaba inconforme, otra gente la defendía mucho. Resulta que ya salió la película. Creo que ahorita. ¿La viste? No, según yo apenas se estrenó aquí, ¿no? Se estrenó la próxima, el martes. Es que mañana. vi que hoy estaban poniendo de que, ay, hoy hay función de la sirenita hasta las 10, algo así. O sea, estaban quejando. Era hoy en la noche el estreno. Hay ¿no? una película okay. porno que acaba de salir que no es esa. No. Se llama La Cinegrita. Sí. Bueno. Para allá voy. Mi tío. Sirenita anal. Para allá voy. Resulta que la protagonista, que se llama Hailey Bailey, se echó una gira en México para dar entrevistas, etcétera, alfombra roja, ruedas de prensa. Entonces, esta chavita fue a un programa, no vamos a decir cuál, y se sintió un poco como sacada de onda porque uno de los conductores, pues ¿para qué digo que no voy a decir el nombre si voy a pasar el video? Si quieren. Uno de los conductores le hizo un comentario que a lo mejor la intención era buena, pero la gente lo tachó de racista. ¿Qué dijo? Bueno, le dijo, ahorita les enseño el video, si se puede. A ver. Pero, ¿podemos ver el video, señor Roberto Flores? ¿Trae copyright? Ah, bueno, entonces no. Entonces ahorita vaya a ver pedo. No, lo quitamos. Bueno, el comentario fue, te voy a decir algo, y allá como que le estaban traduciendo un chichero. Sí, estuvo muy puñetas, pero dilo. Sí, la neta sí. Le dijo, te voy a decir algo, con todo respeto. La neta, te lo prometo, te lo juro, así como que muy romanticón, ¿no? Ok. Te lo juro que nadie en la sala de cine estaba viendo tu color de piel. Todos estábamos perdidos en tus ojos. Mis hijos, mi esposa, nadie se fijó en tu color de piel. Y ella se quedó así como que... Gracias, muchas gracias. Nadie nos dio cuenta que era negrita. Ajá, entonces la gente lo tomó negro. Así como, güey, pues como que te quisiste ver muy chido. Si no te diste cuenta, ¿para qué lo mencionas? Pero no tenías por qué recordarle como por lo que la han estado puteando durante quién sabe cuánto tiempo. Nadie vio tu grillete de esclavitud, o sea, casi, güey. Ajá, la gente se emputó. Nadie vio la sandía. Sí, la gente se emputó mucho y hay un rumor de que supuestamente ella dijo, la neta, si no me van a llevar con gente que esté preparada para entrevistarme, no me lleven. Pero eso es solo un rumor, la neta. Yo no tengo nada, digo, Pato Borghetti es un actor, ¿no? Cantante, ¿tú moro? Sí, es actor. Cantante y conductor, tiene años ahí en vivo. Salió en Teresa. No, digo, ¿cuál pero, cantaba? ¿Cuál cantaba? Pato Borghetti. Yo que no jugaba en el Santos. No jugaba en el Santos. Yo lo recuerdo de Teresa. Llegó muy chavo a México y pues de esos que hacen de todo, que actúan, cantan y ahorita es conductor ahí en no, pero mira, el vato. ¿O lo estoy confundiendo? No es el pato. No, de pelo largo. No, es el otro pato. ¿Traía pelo largo antes? Sí, traía canoso. No. Ah, entonces no. Él salía en la novela de Teresa. Él fue parte de Big Brother un tiempo, de uno de los Big Brother. Pero lo que te digo es, no, yo lo que le voy a criticar. Es que, mira, esto es lo que. La quiso cremear de más. Sí. Oye. Nos encantó, te lo juro que todos tus ojos tan bellos. Era de más meter como,
Nadie vio tu color. Nadie vio tu color, o sea, en tus grilletas, casi así de tus grilletes. Dentro de una actriz, quiero pensar que le digas que está bonita, es lo que menos le interesa. Sí. Es, qué bien actuaste. Uh-huh. ¿Sí me explicó? O sea, le diste vida a este personaje animado. Y porque incluso la salvada de tus ojos... Ya es físico. Es todavía físico, ajá. Uh-huh. Entonces, tratando de meterme en qué pensó ella, porque incluso llegué a pensar, ¿no sería un tema de traducción? Que yo a lo mejor pensé en inglés, no, pero suena sí, más... Pero sí, es una cara como... Sí lo hizo así. Literalizo. A ver, ¿podemos escucharlo en inglés? ¿Cuál fue el texto en español, perdón? Le dijo, te lo prometo que nadie en la sala... I promise you nothing in the living room. Estábamos viendo tu color de piel. Stay, view, you are black. Todos están... Fucking black. Fucking. Todos estábamos doesn't perdidos. Doesn't matter, you look like Tupac. No, you look like Tupac. Oye, es que en inglés que era, oye, Shaniqua. ¡No! Shaniqua. La fonda. Doesn't matter. La fuanda. La DM. No, es de agua, la cuanda. Ah, la fuanda. La fuanda. Doesn't matter if you eat chicken and 45 Colts. And like basketball. And you see like DMX. I don't care. But your eyes are so fucking black. Fuck you. Jomaima. In the jungle. Lo voy a sacar de contexto este clip, pero les digo una cosa. Fue de más. O sea, sí la estaba tupiendo, pero ya la chava está hermosa. Es que mira, esto es lo que yo estoy pensando ahorita. Pongo mi mente a andar así velozmente. Es lo que creo. Que digas, pensando, pierdes credibilidad. Y bueno, estoy echando a correr mi pequeño ratón en la mente y digo, ¿cuántos directores de cine hay de color moreno? Spike Lee. ¿Cuántos? Peele. ¿Cuántos, más o menos? ¿Tienes una idea de que ellas? No sé. A lo mejor proporción 10 a 1, ¿no puede ser? Ok, 10 a 1, güey. Entonces, si hay 10 a 1, es obvio que van a meter más gente blanca, güey. Pues porque están acostumbrados a convivir con blancos. No sé si me explico. Por ejemplo, si yo fuera un escritor, yo no meto a alguien de moreno, no por racista, sino porque yo no convivo con gente morena, güey. Entonces, si tú eres moreno, güey, crea tu pinche película, güey, y mete puros pinches negros y ya que los blancos se quejen. Mira, te voy a dar dos comentarios. La película... Ay, ¿cómo se llama? ¿Up? ¿Sí? No la de Disney. La de... Es una de terror. Ah, Run. Corre. No. Es... La... Dime, ¿qué se trata? Mejor. A ver, ajá. Pues es que quería espolear, pero es un rancho. Ajá. Son negritos. Se llama Ron. No. Es una expresión. Es de Aliens. Es una expresión como de... Es de Aliens. ¿No se llama Oops o algo así? Ay, a ver, esto me dice la raza en el chat. La de Kate Peel. Sí, la de Kate Peel. Oh, ¿cómo se llama? Ron, motherfucker. Concha tu madre. Es como decir... Hell no, algo así. Ajá. A ver, nope, gracias. Ajá, sí. Gracias, Néctar, gracias, Milton Martínez. Nope, sí. En esa película, todos los papeles principales son gente de raza negra. Sí. Uh-huh. Y el comic relief es latino. Y la primera persona que muere es de piel blanca. Pasa al revés. ¿Sí me explico? Este güey manda su mensaje. Y precisamente hoy me estaban explicando que hay una nueva huelga de escritores. Sí. Ahora por parte de la comunidad latinoamericana, ¿no es tu nota, va? No. Ok, que porque no les están dando cabida a la hora de hacer proyectos. ¿A quién? A los latinoamericanos. A los latinos. Creo que también hay un tema como hace 15 años de tema de regalías. Antes, o sea, el escritor hacía su capítulo, voy a decir así, para cualquier serie. Entonces la empresa era el capítulo más el DVD, más regalías y regalías y regalías, y no había nada para el escritor. El escritor era pagado solamente por proyecto. ¿Sí? Entonces hice una huelga y luego la huelga se resuelve, donde las empresas importantes van a regalías a los escritores. En este caso parece ser que es lo mismo que está pasando otra vez. Okay. Ahora resulta ser, creo que también, no sé si está involucrado, las plataformas donde no hay regalías para los escritores después de que las empresas venden las películas a las plataformas o a las series. Ahora... Canal. Es que no sé, perdóname, sí. Me meto tantito. Sí. A mí, por ejemplo, me contratas para grabar un especial.
y en el contrato especifica cuánto tiempo te pertenece ese proyecto. Uh-huh. ¿Sí me explico? Ya. Yeah. Y si, por ejemplo, yo te compro a ti un especial, uh-huh, y te digo, Checo, quiero el especial de Checo mejorado, te voy a dar 100,000 pesos. ¿Aceptas? Uh-huh. Y tú me dices que sí, el producto es mío, y a ti te vale madre lo que va con él. Yeah. Sí, porque yo estoy arriesgando en comprarte un producto. Claro. Y te estoy dando un empleo. O sea, también, ojo, yo estoy como escritor, también estoy de los escritores, pero digo, si de repente, o sea, sí, no parten la piña completamente, pero a la hora de que tú aceptaste un trabajo, ahí viene, ¿qué te van a pagar y por qué? Y si yo tu especial lo subo a mi canal de YouTube y mañana se lo vendo a Amazon Prime, te toca pura riata, güey. Sí, porque yo, ajá, yo o sea, fui, se los vendí a ellos. Yo te la compro. El peor es que los escritores están diciendo, ¿sabes qué, güey? El criterio de los empresarios vale madre porque no mandan regalías. Uh-huh. Y ahorita está la huelga, como tal. Sí, no, y si se cambia, ya es un nuevo contrato. Y está, ahorita las empresas están perdiendo millones de dólares porque están parados muchos proyectos, entre ellos el de Jimmy Fallon, güey. No, y también que ya importante. No van a sacar la segunda parte de House of... No, de... La que sacaron ahora de los Targaryen en HBO. House of Dragons. Ese. Que también la segunda parte paró. Tampoco era. Y aquí el tema de esta sirenita, yo lo estaba leyendo también, que lo que más está criticando la banda y que Disney está perdiendo millones de dólares es por esta famosa inclusión forzada, que en este caso es lo que están criticando mucho a la chavita esta. Digo, ella es actriz, ella hasta en el papel es la menos culpable. Claro. Y ahora, este, ¿qué pasaría, suponiendo, Yami, que es tu nota? Que, no sé, hacen una película y tú eres la actriz principal, te entrevistan en Alemania, uh-huh, y te dicen, oye, estuvo bien chingona la película, nadie en la sala nos fijamos que eres mexicana. Uh-huh. O sea, ¿te ofendes? Sí, sonaste como estadounidense, que te dijeron algo así de que, sí, pronunciaste bien. Pues, sí y no. O sea, yo creo que sería más como decepción, ¿no? Como que, ay, güey, ¿por qué nos ven así como que eso sería una decepción para...? Es como si fueras a... Bueno, no voy a decir suponiendo porque lo has hecho a Estados Unidos, haces una gira a Europa y alguien te dice, qué chido tu show para que seas un mexicano, pues. O sea, a lo mejor y tú dices, bueno, esta raza piensa diferente, pero me ofende. O al menos digo, güey, qué chingados, me decepciona un poco, ¿sabes? Mi punto de vista, ¿verdad? Yo no sé. Mira, yo creo que la palabra no es ofensiva. O sea, está bien dicho. O sea, no nos fijamos en tu color de piel. O sea, no tienes por qué ofenderte. O sea, ya eso ya es personal. De a quién le ofende y a quién no. Si yo voy a otro lado y me dicen, no notamos que eres mexicano, yo voy a decir, ah, no mames, pues sí, sí soy. O sea, no me ofendería. Ese ya sería como tema personal de cada quien, ¿no? O sea, ¿quién? Yo también creo que Borghetti no tenía la intención de ofender. Al contrario, creo que no lo hizo bien. No, ahí voy. Pero como dice el amor, a lo mejor le echó crema de más. A lo mejor es que gran actuación. Sí. Y lo más lindo de ti son tus ojos, por ejemplo, no sé. Ay, yo creo que este güey... Pues ya está. ¿Cuántos años tiene? ¿Borghetti? 45. Ya no es un chavo, pues. Ya yo creo que... Cuando le hizo el gol a Buffon, ¿cuántos años tenía? Yo creo que este güey sí se metió mucho en lo de la inclusión forzada. Como que el vato dijo, voy a quedar bien con la, con la gente, con la chaviza. Y van a decir, no, hombre, se mamó, qué bueno que le dijiste eso. Porque sufrió... No sé, yo creo que eso sí es inclusión forzada. Porque... Siempre he dicho que sea una persona con sobrepeso, alguien de color, lo que sea. No... La inclusión forzada es hacer una publicidad y recalcar de aquí vendemos ropa para gente así, en lugar de solamente ponerlo y ya. ¿Por qué recalcar la característica? No, es que eso es subirse al mar. Ajá, o sea, son seres humanos y tengan las características que tengan, no tienes por qué decir esta persona. A lo mejor también sabes qué pedo, como todo el mundo estuvo mami mame con que la sirenita no era negra y ahora lo es, como que a ver, ya salió la película, ya... Hagan lo que hagan, se quejen de lo que se quejen, ya salí yo y chinguen a su madre. Mira, en la película, Sebastián, en la caricatura, creo que la voz la hace una persona, no sé si era Eddie Murphy o lo hace un negro. Ok. Sebastián, hasta el personaje. Chequen. No, ese es el cangrejo. Sebastián es el cangrejo. Ah. Sí, creo que era un moreno. Y lo ves y es trompudo. Ah. La sirenita era pelirroja. Y el amarillo era un... Flanders era un... Hay un actor que sale en Rápido y Furioso y sale un chingo de películas con Jim Carrey que siempre se llama Carl o Charles, que siempre hace el mismo personaje de latino.
todo el tiempo, el sí. Gato nunca, y así se llama igual. Sí, sale sí. Rápido y Furioso en la 1, que él es uno de los latinos que trae un carro. Como decirte Steve. Y, ¿no? Y cada sí. Que sale él, se escucha una guitarra española. Sí. Flamenco, buena. Desgraciadamente, o no sé, como lo quiera tomar la gente, siempre es estereotipado Carlos. En Estados Unidos así. El mexicano siempre es o el narco, o el malo, jardinero. O el jardinero. El guapo. Y luego está el gringo, que es el que trae la chamarra de fútbol americano y la chingada. Super güey. Y el negro es el... En su tiempo, perdón, pero es que oyendo el comentario, se estaba criticando el cine gringo, porque cada vez que hay una referencia de México, siempre va en color sepia. ¿Sepia? ¿Ve la de Narco? ¿No has visto la de Sicario? Se cruzan a Ciudad Juárez y todo Ciudad Juárez se ve... ¿Sepia? Sepia, y así se ve, o sea, que te da miedo. Yo ando en Ciudad Juárez, digo, si está peligroso, pero ando en Ciudad Juárez... Yo tengo un punto ahí, y no van a estar de acuerdo, y todo bien, ¿eh? Y la gente no va a estar de acuerdo. La única manera es no la veas, así. Si por ejemplo dices, es que los gringos siempre nos ponen como jardineros o la chingada, yo lo conté en un chiste, es una realidad. Sí, claro. Chile, sí. Pero ¿en qué está basado eso? La realidad. En los inmigrantes. Hay un chingo de mexicanos trabajando de jardineros y de limpio albercas. Hay un chingo. Me sé muchas historias de éxito muy bonitas de raza que llegó en los 80s a Estados Unidos sin nada y de la nada se fabricaron una empresa y compraron una troquita y luego ya tenían 3, 4 y viven de cortar césped y viven de puta madre, ¿eh? Sí, no creas que ganan 5 pesos al día. Les va muy bien. Que ya quisieran muchos profesionistas aquí. Estaba viendo que no me acuerdo dónde lo vi. Que alguien salió a quejarse de que si vas a un lugar, no sé, donde se pongan rastas y tú te compras un gorrito rastafari con rastas, esa apropiación cultural. Alguien salió a quejarse de eso y luego empezaron a debatir de que es como cuando un artista va a México y le das un sombrero de charro y él se lo pone, porque ahí no te ofende. A mí no me ofende. No. Y alguien dijo, de hecho se me hace pues como bonito, como padre, que si viene, no sé, Taylor Swift o alguien, una banda muy chingona y se ponen sombreros de charro, pues está bonito, pero también es como la culpa de que nosotros les estamos diciendo, ah, aquí somos charros, ¿sabes? Sí. O sea, nosotros les estamos dando la imagen de que aquí somos cactus. Pero es que, es como te digo, que ya va para cada persona, a mí no me ofende, güey, o sea, a mí se me hace X, va, o sea, es como si yo veo un pinche gringo, le doy una hamburguesa, o sea, ya si se ofende o no se ofende, pues ya es su pedo, ¿no? O sea, pinche es sentido. Como ir a Japón y querer hacer shoryuken allá. No, en Japón, sí. Yo me acuerdo que una vez que fui, lo de mamado, me puse las banditas esas japonesas y la raza se la curaba, güey. Yo andaba vestido de señor japonés, güey. Así, güey. ¡Hijo de puta! No batallaste, va, no batallaste. Te una cosa, a mí lo que sí me molesta es... Eso, o sea, kimono, ¿no? Mira, no, la hombre. Sirenita, o sea, vi ahorita eso que se estrenó en China y que solamente la primera semana hizo 12 millones de dólares. Cabo. ¡No es nada! ¡No es nada, güey! 12 millones no es nada. ¿En una semana? En una semana no es nada, carnal. En China, güey. No, pues o sea, Mario 12, hizo como... Mario hizo 400 millones de dólares, o sea, es una... Pero siento yo que, y sobre todo Disney, ojalá que no me encontrado ni nada... Pero, digo, como el panda o como... Perdón, pero yo soy chico Disney. No, pero tú lo has dicho, carnal, de que no deben de ser tan forzadas, incluso. No es de a huevo que tiene que ser en Star Wars una mujer, no es de a huevo que, o sea, yo sé que hay que cambiarle, pero no es de a huevo, o sea, y les cayó el hocico, disculpen, me van a criticar, Mario, les cayó el hocico a todos. Fue una película bien... Que es los personajes, Mario, Luigi, la como princesa. Como quiera se quejaron. Sí, sí. Porque hay gente que nada les embona. Nada les embona. Y es de las películas. ¿Qué produjo esa película? Nintendo. Okay. Y van a meter Zelda y Zelda, el vato es medio... Pero son personajes que ya vienen de hace 40 años o 30 años Zelda. El personaje que es... Hey, ¿no? Imagínate Link. No, tú te acuerdas de la casa de los dibujos. Que volvieran a ser Tomb Raider, güey. Tomb Raider, güey, con un transexual, güey, afroamericano. Eso es lo que te digo, o sea, que quites a... No, imagínate. A Lara Croft, que no me la toque. Ándale, que quites a Lara Croft y pongas a un... No, güey. A Pepe Montiel. Lere Croft. Deja que sea, o sea... Siento que ahorita... Y Nintendo aplicó eso y se fue para arriba, porque la gente quiere ver... Pero bueno, es que no, está... Ah, forzado. Tú, por ejemplo, hablando... que eres fan de Batman, que mañana se haga Batman negro, ¿estaría chido? No tengo pedo. ¿No? No. Yo tampoco, porque pero ¿para qué? Visto... Oye, ahí la, después va. De Robert Pattinson, nada me molesta de Batman.
¿Sí crees que Pati solo hizo en el culo? Nah, estoy jodiendo. Pero okay. Voy a esto. Y mole acaba la pauta. La película de Mario funcionó. Se van a seguir haciendo películas así. Cuando algo no funciona o no estás de acuerdo, no lo veas. Es como cuando la gente, con todo respeto, que nunca ha visto La Mesa, de repente viene por primera vez y dice, ¿saben qué? Ya no estén sentados y no den notas. Mejor hagan, oye, no, carnal. Sí, si nos dicen, mejor lean mensajes del público o mejor metan llamadas. No, hay otros programas que hacen eso. Nosotros hacemos esto. Yo siento que ahí Hollywood o Netflix de repente han perdido huevos en decir, esto es lo que yo hago. El que lo quiera ver, aquí está, perros. El que no, no lo vea. Carnal, sí, si es no que te gusta algo, no lo veas. Está chido DreamWorks. Es que son mercenarios, carnal. O sea, ellos venden. Lo quieres, te lo doy. Carnal, Netflix pobres. Acaba de perder chingo de dinero y hay teorías que hablan que es por su contenido woke. Porque la gente dice, es woke? No me gusta. Totalmente correcto, políticamente correcto, okay. Con inclusión, que hable de trans, que hable de todo. Oye, Y Netflix ha perdido millones. Pero va a regresar con una cerveza. El tema ahorita. Una cerveza en Estados Unidos con la. Sí, Bud Light. Bud Light metió de imagen a una. Y no, yo lo digo, no tengo pedos con intersexual. Oye, imagínate. Pero cada cosa. Bud Light es la pinche cerveza más redneck que existe, güey. La tomaba Kid Rock y la chingada. Y luego le mete. Como que la armaba. Perdieron dinero, cambiaron después. Y ya. Oye, imagínate, carnal, que. Que Babilonia nunca hubiera caído a la verga y fueran el imperio más grande que Estados Unidos, güey. Y todas las películas y Hollywood se fueran para allá, güey. Todos los millonarios de Babilonia, güey, invirtieran millones. Y ahora todas las el películas. Babo, el millonario. Todos viéramos películas de negros. Nosotros nos enojaríamos, güey. Puede ser, ¿no? Que, no mames, nosotros también, güey. Ahora cambia el concepto, güey. Yo siento que ahorita el enojo más va por el tema de subirte siempre al mame. Acaba de pasar este fin de semana. Hubo un desfile aquí en México de una marca de lujo muy famosa y se les ocurrió que en su desfile pusieran una canción que va dedicada 100% al feminismo y sí. Que además los vestidos traían así como, por si no me ves, estoy desaparecida, cosas así. Ay, güey. En una marca de lujo y la gente estaba como, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué quieres? O sea, porque si venimos a ver un desfile de una marca de lujo que ya sabemos cómo son. ¿Por qué vienes a México específicamente con ese tipo de cosas? O sea, que no mames. Hay un tema sensible. Y deja aparte. La mujer es importante. Y luego van a sus fábricas. ¡Eh, pendejas! ¡Háganme un chinga los vestidos! O sea, pero, es ser hijo de puta y doble moral. Pero esa pregunta, ¿qué tal, men? Al cine no es tan mala, güey. O sea, imagínate que en todas las películas... ¿No es tan mala? No, la tuya. No. ¡Ah, sí, es en lo mismo! Sí, o sea, que vimos puros morenos en las películas, en carnal, todos, así, en te todos. La pongo así. Entonces, ¿qué diríamos? Yo no soy fanático del fútbol americano, ¿va? Pero hasta yo sé que el 80% de los jugadores son de raza negra. Y es rarísimo ver un latino. O sea, cuando hay uno, la celebramos. Ajá. Y yo no ando marchando. ¿Por qué no hay más latinos en la NFL? Porque no eres fan de la NFL. No, no porque ¿por hay lugares porque y cosas para la gente. Por algo no están, güey. Sí, capacidad. Exactamente. Y negros y rudos en leggings. No estamos preparados para ese deporte. Y en la NBA nunca he dicho, ¿por qué no hay más asiáticos? O sea, no, pues, estaba Yao Ming y ya, güey. Es como si ves la película de La Jaula de las Locas. ¿Por qué no hay heterosexuales? Y que salgan un chingo de heterosexuales y que quiten. Espérate, güey, yo quiero ver gente gay porque es la onda glam de los gays. O sea, o veas la serie esta de que me gusta a mí mucho de este RuPaul. La mamada, güey. ¿Nunca has visto RuPaul? Sí, está padre. ¿Cómo se llama? Sí, RuPaul Race. Está verguísima, güey. De RuPaul, uno de los travestis más chingones de Estados Unidos. Y se pelean los travestis y ahí se... Y que me metan a pinches tres heterosexuales. Creo que salió un güey que sí era heterosexual, que no era gay y todo, pero, güey. No, imagínate que digan, el conductor ahora va a ser hetero. Sí, espérate, güey, déjanos seguir con nuestro mame. No, no metas heterosexuales, no, aquí no vienen. Si funciona, no le muevas. Si no le muevas, esto es lo que me... Yo no estoy en contra, pero Mario Bros vino a caer los cinco. O sea, dices tú, oye, es lo que vimos de niños de Mario Bros. Y no le mueve. No le faltó el respeto a nadie, son dos hermanos buscando y que el enamoramiento... Le rascaron como el vato, le canta y la cose. Güey, son caricaturas, güey. Y jaló, ¿por qué? Porque yo sí quiero llevar a mis hijas ahí, güey. Bueno, ahora la nueva producción de Disney es Peter Pan. Y Peter Pan creo que es un chico con síndrome de Down. ¡Ay, hijos de puta! O sea, no va a llegar Neverland.
Pues no sé. O sea, no sé si es el Peter Pan como tal o uno de estos niños perdidos que van con Peter Pan. Es para acá, niño, es para acá, volteate para acá. Peter Pan con síndrome de Down. Sí. Peter Down. Pues no sé si es Peter, o sea, es que no sé si él, o sea, sé que es uno de los personajes principales que ya lo anunciaron en los carteles, estos llegaba de promoción tarde. Y también la gente fue así de, güey, no te pases de lanza. ¿Cómo te llamas, Pedrito? ¡No! Oye, dicen que el vato agarraba la flecha al revés, va, así. No, Peter Pan no tira flecha. Ah, no mames, güey. Era una espadita. Ah. ¿Qué va a hacer la mamada a verlo cacarear, güey? Me perdonan, pero Peter Pan... Vuela, pelea y cacarea. ¿Cómo cacarea? ¿Cómo le hace? No sé cómo le hace. Como una gallina, como un gallo. No mames. No es el principal, es parte de los niños perdidos. Se llama Noah Matthews. ¿El personaje se llama Noah Matthews? No, el actor se llama Noah Matthews. Ah. Gracias. ¿Y tienes algún lado? Sí. En la vida real, pues sí, ni modo que lo caracterice, no mames. Puede ser, ¿no? No mames. Si te pongo como targa. Ahí sí se meten en un pedo, güey. O sea, sí. Que no sea un niño con síndrome de Down, sí. Sería un pedo, güey. Sería que como un blackface. Todavía está diciendo que es uno de los niños perdidos, ok. Sí. No, y. Pero qué sea. Niño es porque. Bueno. Tenía. Bueno, algo más que ser legal. No, nos estamos viendo muy peligrosos. No, muy otra cosa, eso no. La película de Viva México, ¿ya la viste? Ay, ah, está, no. Es la película más incómoda que he visto en mi vida. ¿La viste? Chécala, mírala, por favor, wey. Mírala, güey. Mírala. O sea, sí te da carnal, pena. O sea, ¿tipo más o menos, pero no. O sea, ahí te va. Si te pones a profundizar en la pinche película, te das cuenta de que muchas cosas son ciertas, güey. O sea, sí está fumada. ¿Quieres spoilers? No, pero sí, véala, güey. Tenemos la imagen de Peter Pan. Del niño perdido. Que son unos hijos de puta, producción, por tenerla. A ver, venga, Animaniacs. Nice. No sé cómo recordar aquella serie de donde salía Corky, güey. Ay, güey, Life Goes On. ¿Pero cómo se llama en español? La vida sigue su curso. La vida sigue su curso. Sí. Bueno, güey. Sí, a ver, ¿está? Arroba. Ya la pusieron. Ya la vi, a ver. Parpadeaste. A ver. Dicen que se llama Slightly, el líder de los niños perdidos. Ni parece. Ajá. Que tiene ese nombre de niño. Ay, no me acuerdo. No, tiene. Eso es ofensivo. Oye, yo tengo mi sobrina, la hija de mi hermana, tiene síndrome de Down, o sea, tengo un... No es de burla ni nada, o sea, tengo sobrinos y tengo primos con síndrome de Down. Pero te digo, cada cosa, a lo mejor crea un personaje con un niño. Pero no creo que... es negra. Sí, ay, también. Ya parece mi chica pirotada eso. Sí. El capitán Garfio es trans. No está el gancho, allá abajo. No está el gancho, me daba para atrás. ¡No! ¿Dónde seguimos, Yami Roots? @ Yami Roots, WTZ en todas mis redes sociales y Yami Base en YouTube. Y nada más, es todo. Váyanse para mi YouTube. Gracias. Ahí está, síganla en todos lados allá, mi Roots. Señorita Valer, ¿por usted nota? Sí. Cuéntenos. Bueno, pues hablando del mame, resulta que unas... Perdóname, es que dice G. González, lo de Peter Pan sí está mal, porque en el libro los niños perdidos son niños que se caen de su cama. Verde, ok. No, ya. Sí, sí. No, ya. ¿En serio? Bueno, pues resulta que subiéndonos al mame, como siempre... Qué rico. Unas chicas de una universidad Ibero tuvieron, ellas están estudiando diseño. Diseño industrial y les pidieron, o sea, hacer como esta feria en la cual pues cada uno hacía un producto y pues lo tenían que presentar como un proyecto, ¿no? Y entonces pues se hizo viral un video en el cual tres chicas, aparte lo subió la institución, muy orgullosos del gran proyecto que habían presentado, y es que es una mochila para migrantes que ellas diseñaron, que va a estar a precio muy accesible porque es con productos reciclados y de nylon. Y bueno, parte de esto es que pues ellas intentaron hacer esta mochila para que fuera ligera, para que a la hora que ellos tuvieran que correr... no les pesara tanto y además se la pudieran amarrar por delante
tenía un espacio, un compartimiento para documentos importantes, también tenía una pequeña cangurera y tenía tres agarraderas, la mochila, para que también los niños a la hora de subirse a los trenes o así, pudieran ayudar, o sea, no les pesara tanto. Entonces, bueno, ellas pensaron en todo lo necesario y crearon esta mochila. Mira, no está mala idea, pero tiene una cosa, si la dieran gratis. Si la venden, pues no mames, viene la gente, que, oye, me estoy yendo porque no tengo lana, güey, me estás... déjame comprar una mochila aquí en México, ¿no? O imagínate que alguien se cae del tren, chinga, sí, por no comprar la mochila. No la compraron. Si la regalas, está bien. Pero si no, pues sí, la gente lo ve como un poco de burla. Digo, yo vi comentarios que decían, no está mala idea, pero dónala, dónala. Tiene una mención honorífica en una... Que es igual una mochila, pero que se convierte en chaqueta. De que, o sea, te quita la mochila y... ¿Y quién hizo la mención honorífica? No sé, o sea, vi en el hilo de Twitter donde estaba lo de la mochila. La respuesta decía, esa misma universidad tiene una mención honorífica por otra mochila que se convierte en impermeable o chaqueta. La intención no está mal, digo, es como dice, es que te burlas del límite. Bueno, a veces trae una pinche bolsa de plástico. Es que siento que... Regálaselas y está bien. Siento que no estuvieron correctas las palabras, porque bueno, aquí están palabras textuales del video que no lo mandé porque la verdad es que era muy largo y no sabía si tenía como el copyright porque ya lo bajaron de todas las redes sociales por el mismo hate que recibió. ¡Pinche Berta, pendeja! ¿Para qué lo subes? Que es una mochila creada para la comunidad migrante que viaja desde Centro Sudamérica hasta la frontera con Estados Unidos y México. Y lo que buscamos es aligerar el camino, pero sobre todo que no se sientan solos. Contamos con tres agarraderas que sirven para facilitar la subida al tren para niños. La mochila está pensada en las familias. Para que al momento de correr, pues no corran con un peso extra y que... Es que está agarrada así como de la pechera. Ajá, o sea, tiene de los dos. Y dices tú, ok. Está hecha para correr. Sí. Y luego también resulta que trae una piedrita reflejante o una tira reflejante, porque dicen en caso para de que lo subí que más rápido la autoridad. En caso de encontrarse traen GPS también. No, dice, en caso de encontrarse en la oscuridad, pero si necesitan ser un poco más discretos, pueden taparla para no sobresalir. Pues sí, y no, que no mames, se pierdan entre la ellos. Tenemos en color naranja fosfo, ¿no? Aparte, aparte sí. Dentro de su speech dice, adentro de la mochila vienen los cuidados adecuados y el storytelling de cómo va a ser su nuevo compañero de viaje y cómo los va a ayudar. Y dices, eso, oye, güey, sí. No mames. Tiene compartimento para meter uvas, madre, grosellas, salmón, arándanos y lonches de jamón. Wey, y aquí pueden grabar, guardar en champaña. $300-$400. No, y si vas a Tulum, sí, con esta mochila te dan más. Y lo dice el documental, güey, traigo $50 que me traje de Venezuela. Ya todo me los quitó el pollero. Vendí mi casa $50. Y lo dice, bueno, es lo que cuesta la mochila para que puedas seguir en tu camino. Ahora, chingado, me voy a poner abogado del diablo. Póngase. Desde hace unos añitos he tenido la oportunidad de conocer, convivir gente que tiene demasiado dinero y viven en otra realidad, güey. Sí, tienen la realidad bien alterada. Bien, más cabrón. Si son chavos así como del Tego, así. Nah, no tenemos idea de cuánto no tienen idea. Y son muy excéntricos. Viven entenderlo. En una burbuja. No, es su realidad. Es su realidad, pero okay. Te voy a poner para que lo podamos... Traspasar a otro nivel. Es que lo que está con más tropicalizar. Es que te dan una bolsa, güey, sí, para esa mochila, para que la guardes en la bolsa y sea tu almohada, güey. ¿Neta? Sí. Wow. Sí, pero bueno, a lo que voy, si nosotros le contamos nuestros problemas a un niño de una aldea africana, sí, nos va a pensar que estamos mal de la cabeza. Sí. Eso nos progresa, van a decir. Sí, va a decir, ¿cuál es tu problema? Es que se tapó mi baño. ¿Qué es el baño? Es un artefacto donde tengo agua limpia. Cago. Que tú no tienes agua, ¿verdad? Bueno, yo ahí echo mi mierda. Porque yo comí y tú no comes. Ajá. O sea, ¿cómo? Luego me ganas de cagar, lo echo en agua limpia y luego se va al y mar. Y me limpio aparte. Y ajá. Entonces, con toallitas húmedas. Y me caga que mi vieja no compró el papel que me gusta porque este me raspa el culo. Y sí, te va a decir, ¿qué no culo? Mames. ¿Qué es culo? No, ¿sí? Te... Lo mismo pasa con esta gente que, insisto, no es que los quiera defender, pero es que sí viven en otro mundito, güey. Uh-huh. Un mundito que no tiene nada que ver con el que tú y yo conocemos. Pero eso es porque sus papás tuvieron la bendición de darles esa vida, güey. Uh-huh. Yo lo he visto con mis hijos, güey. Mis hijos están desconectadísimos de la realidad, güey. Con cosas. No tengo internet, maldita sea, me voy a morir. No, hermano.
Rodrigo, no, cuando estaba chiquito, cosa. La familia viajaba conmigo constantemente en las giras, ¿va? Entonces, una noche, Rodrigo tenía, no sé, 5 años, 4 años, y ya se van a dormir, estamos en casa aquí en Monterrey, y mi mamá los está acostando, me acuerdo, y le dice Rodrigo, quiero un vaso de leche con chocolate. Le dice mi mamá, no, ya es muy tarde, ¿está de dónde? Le dijo, habla y pide uno. Sí, porque mi papá en los hoteles, pues, ajá, habla y le traen un chocolate. Como, ¿por qué no va a pasar lo mismo en esta casa? Ajá. Fue un detalle bien pendejo, güey. Pero que para él es de lo más normal, porque siempre estaba en hoteles y estaba chiquito. Ahora, en unos años, sí, a Rodrigo cuéntale de subirse al camión o de jugar no fútbol sabe. En la calle, va a decir, en la puta vida lo he hecho, güey. ¿Qué se debe? Están en otra realidad, viven en otro mundo. Voy a jugar fútbol, tráeme un refri, si voy a decir, Rodrigo. No, es que no sabe los problemas que tenemos. No sabe los problemas que tenemos. Ahorita abajo dijo, este refri es para un pobre, hombre. No. No saben que es un... No, pero sí, sí están desconectados. Están desconectados. Oye, al rato vas a estar morro para decir, esta es la nueva pechera y mochila para los punteros. Cuando se estén dando topetones, aquí pueden guardar pues sus balas, pueden guardar poner su logotipo de qué cartelero, o sea, y pobrecito, y igual aquí pueden guardar una comidita por si están, están fuera de la realidad. Pero bueno, yo vi los comentarios, les criticaban que no era mala la idea, pero si sí la donaban. O sea, no le vas a vender a un indocumentado una pinche mochila, güey, sino lo que lo traes dinero. Bueno, andamos. Mi pregunta es, semánticamente hablando, un indocumentado, o sea, es decir, estás promoviendo la inmigración de gente ilegal aquí también, ¿no? O sea, puede ser o no. Ahora, lo que dice mucha gente en los comentarios es, ¿por qué trae un compartimento para documentos? Sí, no sé. No. Si estamos hablando de aquí ilegal. Aquí puede poner su visa gringa. Aquí guardas tu pasaporte, tu visa, güey. Estás fomentando la ilegalidad con esta venta. Sí, es que era un proyecto escolar, o sea, pudo ser una mochila para cuando vayas a festivales. No sé, o sea, ¿por qué meter el tema? Un mochilero que va a Europa, por ejemplo. Una mochila, algo más en su realidad. Una mochila para entrar a Tepito a las licuachelas, o sea, otra cosa. Pero sí. Sí, lo que hice Marango tiene razón. O sea, está bien el producto, pero la premisa no está buena. La premisa no está chida. O sea. Y todo lo que agregan, o sea, estás metiendo, por ejemplo, para los niños cuando se suben al camión, o sea, cuando se van en el tren. Sí, pues es la pinche bestia, güey. ¿Qué dices tú? ¿Cuánta gente no se muere cuando viene a pasar? Oye, güey, no mames, o sea, ¿cómo vas a vender tu producto? Va, está padre que esté inspirado para niños, pero no puedes dar ese contexto en el video promocional, güey. O sea. Y aquí viene para saber la velocidad que trae el tren. O sea, esto va checando para a qué hora va a llegar a Chihuahua. ¿Alguien se acuerda cuando un maestro del TEC encargó de tarea a sus alumnos subirse a camión para que se pongan en los zapatos de la población demás. Mexicana? No, y está bien, no está mal. Sí, ¿sabes pero... que cuando estábamos más chicos, y fíjate, lo hicimos en Morocco, pero más chicos, había chavos en San Pedro, yo te estoy diciendo, llevaba yo un año en D99 que hacían el table tour. Los vatos rentaban en San Pedro, chavos desde el del TEC, una van. Y a cuenta que se iban a tables del centro de Monterrey, del Fantasma, ¿sí? A ver cómo era el desmadre, y traían Yele y Cheve, y se bajaba, como que un vato los llevaba, y mira, aquí es este con Gal, y el ¿cómo se llama? El Sabino Gordo. Y era el table tour, y luego ya se... Tomando fotos, ¿verdad? Sí, sí. No, bueno, en aquel caso... A los nativos. No lo permitían. Claro, oye, afuera. Sí, afuera. ¿Te acuerdas que una vez, y esto es neta, que contamos tú y yo, la historia de que estábamos en un table... Y que estaban haciendo sexo en vivo. El vato que se cogió a la tebolera, que parecía un pinche un bote de basura del Parque España, la tebolera. La chava. ¿Verdad que el vato era un fresa? ¿Era un fresa de San Pedro? Sí, sí. ¿Muerito? Sí, sí. Qué bonito el pito que tenía el morir. El vato sí, bonito, brilloso. Pero eso yo estaba asegurado, una Gareda, un día me tocó trabajar para la gente del TEC de Guadalajara. Y creo que se llamaba la materia de emprendimiento. Entonces era un grupo a lo mejor de 40, 50. ¿Qué grupo tan raro, no? Ahí se llamaba La Materia, Emprendimiento. Entonces ellos de la nada empezaron a hacer como venta de lo que sea, empezaron a comprar a lo mejor dulces. O sea, fueron 6 meses de emprendimiento a tal grado que hicieron el show de Richo Farrell y mí. O sea, fuimos los dos a trabajar allá al TEC Guadalajara. ¡No mames! Sí, sí. Hace, ¿tú conociste a Carlos Slim? No. Es que no escuché nada de lo que hizo. La materia de emprendimiento. Sí, sí. De 0 pesos hice un evento magno para 600 personas donde fuimos Richo Farrell. ¿Con 0 pesos?
No, o sea, y mejorado cero, fue a dar una plática de emprendimiento. No, fue a dar un show. Yo y Richie Farrell. Richie Farrell y yo. Y todo bien, ¿verdad? En aquel tiempo. Yo creo que lo más bonito, lo más bonito de la vida es cuando vives las dos áreas, güey. Cuando estás bien empinado de veras y cuando ya convives con los tops que dices a la verga, que conoces los dos. Cuando vives en La Rioja. Cuando conoces las dos áreas, güey, la neta sí, sí, sí dices, ah, aquí está chido. Pero no te da de repente como ganas de pegarles. Bueno, sí, cuando están diciendo una cosa y tú así como, Morocco y yo, madre. No, pero también te pasa acá, güey. Es que tú ya te estás quedando, por ejemplo, ahí, güey. Pero porque, por ejemplo, a mí en lo personal, de que, ah, no mames, y sin presunción ni nada, andas allá en Europa acá con madre gastando y la verga, y luego regresas a la pinche Talaverna y estás así, güey. Ahí estás, güey. Oye, estás afuera de tu casa y está un loquito de la colonia, desde lo que siempre grabas, güey. No, no, tú. Ahí estás en Peter Pan. Peter Pan está afuera de casa. No, pues nada, que fuimos, que había más guaruras que invitados. Sí, güey. Entonces, está chido porque dice Franco, ves a los ricos, les quieres dar un vergazo, güey, y también te va a sacar a Talavera y les quieres dar también un vergazo, güey. O sea, ¿en dónde me quedo? Sí, güey, digo, los dos lados están despedorrados, güey, o sea, sí están despedorrados. Oye, a mí me da risa de que íbamos a shows de fresas y de que se ponían a hablar con nosotros. Ah, biche moroco, biche mole. Fíjate, me compré un Mercedes naranja y le capare, trae una pinche Extrel 2005 y le falló un sensor de oxígeno, güey. Yo no tenía ni naranja en la casa. Llegaba Morocco, ¿te acuerdas la boyaga que tenías que echaba humo y aventaba un chavalazo? Güey, que llegaba y lo todo al suelo. Y el vato, no, que sí, que nos platicaba de cuando también nos juntamos con el Chupete. No, voy a comprar una casa de 6 millones. Y tú, compadre, estoy esperando que Multimedios me deposite, güey. Sí, me faltan 20 años para pagar mi casa en Infonavit, güey. ¿No? Sí, que tú estás hablando de 6 millones. Una vez le dije al Chupete, tú estás hablando de 6 millones, güey. Y yo tengo 1,500 pesos en mi nómina Banorte, güey. Y faltan 10 días a que nos depositen y tengo que pagar. Ay, perro, 1,500 serás un chingo, güey. Sí. Oh, a mí, en una ocasión, fui a hacer un eventito a unos departamentos que están en la avenida Las Torres. No recuerdo cómo se llama la torre esta, pero son puros depas de nada mames. Entonces, la chica que era como la organizadora me dice, ah, mira, pues, ¿te quieres ver los departamentos? Dije, no. Así, digo, ¿por qué no? ¿Cuánto cuestan? Dice, primero verlos. ¿Cuánto cuestan? Dice, es que primero necesito que lo veas, porque luego te enamoras del producto. Le dije, todo bien. No me alcanza para comprar tu producto. Sí, o sea, lo que me digas que cuesta está fuera de precio. ¿Para qué chingas lo veo? Te troné una vena. Ah, sí, güey. O sea, porque se me hace más cruel que veas todo lo bonito que hay. Y luego, ah, no me alcanza. Sí, no, pues, me hace más cruel, güey. Como Kiko con el chavo. Mira, chavo, de aparte que me compré. Pues, exacto. Mira este departamento, de jamás era tuyo. No, eso nos pasó, chicos. O sea, me da mucha risa cuando los fresos se ponían a hablar conmigo como si fuéramos sus compas. Sí, de que, ¿sabes qué? No sé si me voy a regresar si el carro prende ahorita que nos subamos con las bocinas. Y, güey, a Chile, güey. Y lo que ellos traían en su cartera, o sea, valía más que nuestras vidas, güey. No, eso digo. No es cierto. Óyelo. Vámonos mañana. Jala el pinche mole, pinche por acá. Vámonos a Cancún mañana, gente. Santas, el chile. Las pinches viejas de Cancún. Entonces, ¿de qué? Ahorita voy a ver. No si me dejan entrar ni a vida escondida, güey. Ahorita voy a ver si me la chupa mi vieja. me vuelvo 100 pesos en el pito. No. 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 Que hacía show y de que estás jodido, güey. Y que dicen, ¿cuánto le debemos, señor? Y lo, no, quedan pendientes 1,350, y lo, 1,340, te debo 10. No, aquí no espero, busca los 10. Si estaba bien mal. Oye, aquí no espero. No, no hay pedo, o sea. ¿Qué ruta? Es que terminamos, y dice, ¿qué ruta pasa por aquí? Esa área también está gacha cuando tú eres chambeador, güey, y te juntas con ricos, güey. Esa sí está gacha también, güey, cuando estás viendo la película del otro lado, está... No, a mí me pasaba de Morocco con los futbolistas, güey. O sea, estás cotorreando y estás de repente dos, tres futbolistas y sus esposas y... No, mañana, oye, vamos a ir a Las Vegas y qué quieres de qué. Y te no vas así medio... No, yo voy a ir a la Pulga Río, ¿no? No, no, es que te lo... ¿Y qué onda? Y yo, hombre, está en mi marca ya, güey. O sea, le dije, y si hay así un chico de focos, güey. Y me dijo, oye, cállate, sí, güey. Tú ríes, cállate. O sea, a ti lo más que te alcanzaba para ir a jugar era la lotería del mercadito, güey. Y un ratito. Y un ratito. Sí, porque sí, 20 si pesos no ganabas, se te van en chinga. Güey, también sabes cuál. Bueno, yo lo aplico muy seguido, güey, la de dar
darte el... Tartamudear. Hacer lo que, también. Hacer la vida de rico, pero como jodido, güey. O sea, tú te vas de viaje, güey, y presumes, pero fuiste como jodido. Ya. Capeas, güey. Eso también funciona. La he aplicado muchos años, güey. No mames, güey. Cuando yo tenía 22 años, andaba en Las Vegas, yo así... Mamá, me estaba durmiendo ahí. Güey, en Inglaterra la primera vez me dormí en el metro y la verga. O sea, pero vas de mochilero, yo también fui de mochilero. Puedes darte esas vidas, güey, pero como... O sea, puedes darte la vida de rico, pero como pobre, güey. Sí se puede, sí se... Sí, jale, nomás yo sí la apliqué, que te pero vayas, ya casado es diferente. Porque, dice, yo llegué a ir a Nueva York y me quedé en el Bronx. Y llegué a ir a... Me quedé en hosteles en Japón, solo. Sí, ya está, pero qué chingo voy a llevar a mi vieja que se quede en... Ah, no, sí. Sí, bueno, cuando... Bueno, pues... No, no, dice, vas con tus hijos. Güey, no, pinches vuelos ahorita, compadre. Por ejemplo, no, mi sueño, me dicen en el barrio, mi sueño es ir a Colombia. La chingada dices, no mames, güey. Los vuelos que compré, güey, una vez, $4,000, carnal. No es el salario de una persona al mes. Carnal, sí entiendo, güey. Pero sí lo. Incluso un poco menos. Carnal, $4,000. Valero gana menos que eso. $4,000 en pagos, güey. Valero y Morocco no los gana. No, no los gano. $4,000. No, pero te digo una cosa. A lo mejor una persona sí. Me alcanza para la carretera. Pero, bueno, un buen casado que dice, me voy a ir con mi urruca a Colombia, pues ya son 8 bolas. Sí, ya. Y luego ya las para botar. Pasa el hotel y la comida. Si te vas a pagar tus 40. Incluso solo, a ver, o sea, la verdad es que. Desde el hecho de decir, voy a comprar un vuelo que cuesta lo que gano al mes y que yo sé que ya no voy a tener ni para pagar luz, ni para pagar renta, ni para tragar, pues no lo haces, güey. De mí no va a estar hablando. Ni de mí tampoco. Ahí te va. Hay una, yo lo llamo la teoría de la disyuntiva. Eso es lo que hace el dinero. ¿Sí? Una persona con dinero te dice, voy a ir de vacaciones y me voy a comprar un carro. Una persona sin dinero dice, o me voy de vacaciones o arreglo mi carro. No es lo mismo el I que el O. O sea, sí se puede, pero es un proyecto que haces a un año o más. Y entonces eras más abajo, pues, o veo a mi compadre irse de vacaciones. No voy a ir de vacaciones, no. Ni voy a arreglar el carro. Y no tengo carro. O sea, también hay ninis. Sí. Pero a lo que voy es, juntas todo un año... O 2 años y, tú, y te haces tu viaje. Hay gente que lo hace, güey. Carnal, es que el chile, güey... Voy a comprar solicitudes de empleo. Me lo vas a decir, güey. Tienen razón, güey. Tienes razón. No. Carnal, yo también soy jodido, güey. Y sí se puede, güey. ¡Qué mamadas! Sí se puede. ¡Qué mamadas! Sí se puede, güey. ¡Qué mamadas! Sí se puede, a la verga. Sí se puede. Es que yo te entiendo su punto, pero cuando estás soltero. Bueno, ahí sí ya cambia. Cuando estás casado, no puedes hablar porque eres soltero. Bueno, pero es que yo lo hice también, pero cuando soltero tú dices, oye, me vale verga si me duermo en el pinche. Es que yo es soltero, vea de noche, bolear con madre, ¿sí? Las viejas y pagar la hacha y todo el pedo. Ahorita también, pero ya lo hace con culpa, güey. Y aparte, ponle tú que tú tienes un buen trabajo, güey, pero alguien que gana... No. ¡Morocco! No. Trabaja en multimedia. O sea, me estás tirando chingado. Yo no puse el ejemplo, nomás quiero aclarar. Me va a pegar la gripa, güey, y me va a pegar el embarazo. Yo no puse el ejemplo, nomás quiero aclarar. No, pero imagínate... Mira, alguien... es que estoy moreno. O sea, ya te pegó la falta de chiches, ¿verdad? No, imagínate alguien con un trabajo medio ahí, medio pedorrón. O sea, lo que junte en un año... Sí. ¡Fuera! No va a juntar ¡fuera! Para un viaje, pues. Por más que pase, o sea, tiene que pasar muchos años. ¿Me explico? Tú lo sí juntas en un año o menos. O sea, que eres chambeador, güey. Como dice Mole, casado ya cambia. Soltero sí se puede. No, ¿se puede? Soltero, yo estoy diciendo soltero. Soltera, yo soy una persona que ve solo por mí. Y hay momentos, sí, que me ha ido súper chido. Y también, como dice Franco, tú te pones un... Ah, o hago esto o hago el otro. Pero para lograr cualquiera de las dos, tengo que ahorrarle un chingo. ¿Cuánto y es no... un chingo? O sea, dejar de gastar, que dices, no voy a salir a la peda. Exacto. Voy a comprar una marca de cigarros más barata. Yo entiendo el punto de Chris, que no, a lo mejor no vas a un lugar chingón como Europa, con chingo de incomodidades. ¿Pero a la Virgen del Chorrito? Sí, sí, pero la vida. ¿Puedes ir a Uruapan? También. Y con un chingo de incomodidades. Mira, yo tengo camaradas que a lo mejor no les va tan bien. Y se juntan su lanita y se van
a Zacatecas, se están todos culiados, pero digo, no. Se van a que la Virgen del Chorrito, que una, así que se acerca y se la pasan bien. Sí, es depende claro. a tus posibilidades. Digo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo una vez que con mi señora que estábamos así los dos, así que chile, güey, ya, o sea, nos traíamos la chingada. Ya nos vamos a divorciar. Ya nos vamos a divorciar. Le dije, mira, déjame irme yo por un lado y tú por el otro. Si no funcionan las familias, nos volvemos a juntar. No. Pero necesito un tiempo para ver quién es Iván, qué quiere Iván. Dame chance, acabo de rentar un departamento en San Pedro. Llevo 2 meses meditando. No, pero sí digo yo, soltero, yo me iba como Cristian de que de mochilazo y yo dormía en un pinche cuartito de $100 en la semana. Pero yo ha casado, qué chingado voy a llevar. Y ahorita ya viejón, ir a quedarme yo ahí en un. No, güey. No. Me chopé 2 agruras. Necesito a alguien que. Se está muriendo el señor, ayúdame. Entonces, ya depende de tus posibilidades. ¿Dónde la seguimos, señorita Valero? Ana Valero con V y doble en todas mis redes sociales. Recuerden que todos los miércoles nos vemos en Desde el Cerro de la Silla. Y los jueves comenzamos proyecto. Digo, ya fue la semana pasada, pero en el canal de Permítame Ser Franco está de juegos con mi compadrito Morocco. ¡Wow! Que la verdad nos fue muy bien, lo aceptaron, hay comentarios muy chingones, les agradecemos mucho. Primer comentario. No, pero la verdad es que sí estuvo bastante raza. Recuerden que también pueden llamarnos, hay un momento en específico que pueden hacer llamadas y también se pone súper padre. Y pues agradecer a Rachel que con la producción se está rifando muy cañón. Ay, pinche Rachel. Rachel, se puso a jalar. La virginidad de creatividad. En fin, ¿nos aventamos tu nota una vez, Checo? Si quieren, actúa rapidita. Sí, venga. Fíjate que el equipo mexicano de natación artística ganó 3 medallas de oro y una de bronce en el Mundial de Egipto. Ok. Y estas chavas fueron, aquí el tema es que fueron a un programa y una de las chavas empezó a decir que no hubo apoyo de la CONADE, que hubo apoyo, que el patrocinio fue por Carlos Slim y por Elías Ayú. Y ellas aparte vendieron trajes de baño. Trajes de baño, aparte estuvieron vendiendo para poder agarrar lana para este mundial. Y sale la encargada de la CONADE, es esta Ana Gabriela Guevara. Saludos a mi compadre. Mi compadre. No, mi compadre Juan que nos está viendo. No, pues sí, es que cada vez se ve más varonil, o sea, va bien. Entonces, le hice una entrevista y una. Es que los años le caen bien a los hombres. Sí, claro, sí, se ve muy bien. Sugar. Y resulta que tuvo una declaración bastante desafortunada Ana Gabriela Guevara. Tuvo una declaración muy desafortunada Ana Gabriela Guevara. ¿Ah? Ana Gabriela Guevara. Porque resulta que. Entendí Vergara, güey. No, Guevara. Parece ser que por medio de la presidencia se retiró ciertos apoyos para el deporte mexicano. Ok. Entonces ella dice: espérenme tantito, hubo un apoyo de 40 millones de pesos para esta delegación, ¿de qué se quejan? No, pues que no hubo apoyo, que se fueron solas a Egipto, quien se lo mamó. Y ella dice, al contrario, deben aquí, no hay comprobados, arriba de 2 millones de pesos, que no están comprobados por parte de la delegación mexicana. Oh, y aparte agregó como, que por mí que vendan lo que quieran. Sí, o sea, es que ellas vendieron, para su apoyo vendieron trajes de baño. Pues por mí que vendan Tupperware y Avon, no sé qué rollo. Sí, muy muy despectivo. Avon y Tupperware sacaron un flyer donde con Avon medalla de oro y Tupperware también. El detalle también bien cabrón es que parece ser que hay una declaración que tienen los empresarios públicos de cuánto ganan por año y se calcula que Ana Gabriela está ganando más que el presidente. ¿El presidente de quién, perdón? El presidente de México. Ni de pedo. Es lo que... Ni de pedo. Es lo que dice esta estadística o este cuadro declarativo. Ah, en ya. Sí, en Italia. Sí. Ella reportó como 2 millones de pesos al año. ¿2 millones de pesos al año? Ana Gabriela Guevara. Ni de pedo. ¿Gana más? ¿Gana menos? Ok. Y el presidente gana alrededor de 1.800.000 al año. Ah. Es lo que... declaran estas personas en bienes y todo ese rollo. Sí. Pero sí, digo, lo que voy es que sí hubo muy una cuestión muy... Suéltala. Muy criticada. Venga. ¿Te estás cagando? No. Aguántala. Te ayudo. Tú puedes, aguántala. Todo bien. Esto fue muy criticada en redes sociales. Por un lado, Franco, no hay apoyo. No creas que tus impuestos están invirtiendo en calle, seguridad, todo. Bendito Cristo, mis impuestos están bien invertidos. Le mando un saludo a la gente de Hacienda. Ustedes son los padrotes y ustedes mandan. Así es. Entonces fue muy criticada por estas declaraciones que dio
sobre las chavas estas que fueron al mundial, que lejos de ser reconocidas y que hubo fiesta, habría fiesta en México por este rollo, está siendo muy manchado, pues muy manchado este triunfo, pues digo, de los mexicanos. Con todo respeto, pero muy seguido salen publicaciones de atletas mexicanos, tanto hombres como mujeres, de cualquier tipo de disciplina, que están haciendo boteo, uh-huh, o están vendiendo algo para juntar para ir a un mundial o para ir a una competencia. Y qué triste, porque digo, ganaron. O sea, hay talento. Me están poniendo aquí en el chat de Ella Bucio, perdón si lo dije mal, mexicana campeona de parkour a nivel mundial, y yo no he visto nada al respecto, ¿verdad? Entonces, es triste porque hay mucho atleta talentoso, hay gente del área científica muy talentosa, que tienen que andar poniendo en Twitter, andamos vendiendo esto, para poder ir a ciertas cosas. Y para poder costear. En Italia, sé de un comediante que de repente ha patrocinado de esos. Y es triste, él decía en sus memorias, que mal pedo que sea un comediante el que anda haciendo esos trabajos. Que en Italia. Aquí. En Italia. Y desgraciadamente, Ana Gabriela Guevara ha tenido su parte de declaraciones medio incómodas. Bastante. Que también ahí, a lo mejor le falta, pues, un asesor que le diga, no diga nada, hombre. ¿Qué, todo bien, todo bien? ¿Está así? No, ¿qué pasó? Al baño. Ah, te asustes, cabrón. Pues ya, bien, si graba más de 2 horas, ya, sí, le da ya, problema, güey. Ya se va a dormir Morocco. Sí, fíjate que a mí me llama la atención que muchas veces ella fue una gran deportista, pero ya sabe lo que es eso. Pero me parece que para los manejos de dineros, de proyectos, yo no creo que un deportista sea el más adecuado para manejar este tipo de empresas. Uno pensaría que sí, porque sabe cómo es el ir a una competencia, la preparación, lo costoso que es. O sea, ¿quién pero mejor que un atleta, ¿no? Sí, pero la profesión no te dice si sabes o no sabes manejar un dinero. O sea, hay atletas que sí saben cómo invertir y hacer todo bien su dinero, güey. Pues es que ahí te asesoras, futbolistas, wey, y todo el pedo. Yo no sé ni madre de audio y video y por eso contrato gente que le vale verdura, güey. Pero lo que hice mejorado, ahorita si lo pones a pensar, también los... La gente... Y la queso. Los atletas que van a competencias. Así hago yo la queso. La queso pluma. La queso pluma. Sí, o sea, a lo mejor sabes de la competencia, pero no sabes de administración. Y deja entonces, tú, también yo sabía que no eran tan bien pagados ellos. O sea, que los atletas que salen a competir a mundiales o así, que no recibían buen. A los que ganan medalla en los olímpicos, creo que sí tienen... Pero les dan un premio, ¿no? Vitalicio. Según yo es vitalicio, por ejemplo, creo que si ganas la de oro... Creo que son 10,000 pesos al mes. Muy poquito. Durante toda tu vida. Si ganas plata, creo que son 5 y bronce 3,000 o 2,000 pesos. Que dices tú, ser más, ¿no? Para la chinga que se meten y ganar esa medalla siendo el mejor del mundo. Yo soy ese güey y ya me salgo. Sí, o sea, gané una de oro y digo, ah, man, mejor me pongo a darle a la chamba, güey. O sea, sí. Sí, el costo de las medallas aquí en México era muy bajo y lo sacaron justo ahora en los últimos olímpicos que hubo. Que sí, o sea, como que realmente la lana de los deportistas que son los patrocinios, sí. ya después, ¿no? Sí, okay. Sí. Gracias. Ahí quedó, mira. Sí, qué cabrón. Sí, se puede checo. Viajar siendo jodido. No, ah, mira. Qué terco eres, que tú no eres jodido, das un chingo, ¿entiende? ¿Dónde te seguimos, checo? Como arroba Sergio-Mejorado, Facebook Sergio Mejorado, Instagram Sergio Mejorado MR y mi canal de YouTube Sergio Mejorado, también TikTok, ya me llegamos a 100,000 seguidores. Nice. Ahí Sergio Mejorado y estamos mañana la entrevista con Fernando Montes de Oca. Montes de Oca, ahí mañana. De los niños héroes. Así es, mañana él lo entrevistamos con Fernando. Es este, se me fue el apellido, compadre, de locutor de Multimedios, chingón. Fernando que está con baterista. Delgadillo. Fernando Núñez. Fernando Núñez, con Fernando Núñez. Fernando Núñez ayer mañana. Saludos, compadre Fernando. Así es. Mañana, para que no se pierda la entrevista con Fer Núñez. Bueno, y mañana también en punto de las 10 de la noche tenemos Amos del Universo. ¿De qué vamos a hablar mañana? ¿Cómo? Oye, estaría chido cosas... De jodido. Cosas que te dice tu mamá. Así de... ¿Cómo arreglar un renado? Cosas que te dice tu mamá para asustarte. Ok, la cosas que, para asustarte. Sí, o sea... Que dicen los papás. Los papás porque te... Porque luego la gente que no tenga mamá se va a sentir excluida. Cosas que te dice tu papá para asustarte. Okay. Tanto cosas de miedo... Como, ahí viene tu papá, ahorita que ven. Ok. Cosas que te dicen tus papás para asustarte.
chingoncísimo. Mañana también. ¡Ah, es cierto! Chequen el canal de Spotify de un servidor. Ahí está el código QR apareciendo en este preciso momento. Ese es el canal oficial. Los demás son piratas. Repórtenlos, túmbenlos, que me den el 30. Ahí puede checar usted La Mesa Arañoña, Amos del Universo y obviamente los episodios de Toyo Aburrido. También hay monólogos. Suscríbete para escuchar un nuevo episodio cada día o semana. Depende de cuánto subamos al chile. Y tenemos el otro canal que es de música, que ya pronto se vienen unas colaboraciones bien chidas. Ya quisiera poder anunciarlas, pero como yo soy el invitado, pues no me toca a mí soltarlas. Pero pronto estaremos haciendo más música para ustedes. Les recuerdo que este 27 estaré en Tijuana, en la FMS. Lobo López hace su debut y nos vemos en Tecate el 26. Ya boletos agotados, gracias a todos. Bueno, nos vemos ya, nos vamos a despedir porque ya es bastante tardecito y Morocco ya se tiene que dormir. Gracias a nuestro equipo. Refri, ya sabes, se durmió en el refri un rato. Gracias al equipo de Animaniacs, el señor Rodrigo González, Rubestel Flores, Jesús Patatucci, Derek Villa, Luis Coria, Fer Reyes y Rachel Amapola, que están todos ellos en chinga para que usted reciba, pues no lo mejor, lo que podemos hacer todos los días. Recuerden no clavarse con estos comentarios porque somos expertos en nada y críticos de todo. La Mesa Reñoña se acabó.